Y estamos, buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? ¿Qué Feliz número de sesión es esta? No tengo ni idea. 64, chicos. 64. Bienvenidas todas las personas a la sesión 64 de Anubre, que es un montón. Pasó de todo. Las últimas dos sesiones vienen súper cargadas de un montón de cosas. Pero vamos a empezar con los anuncios. Que los tengo en algún lado de este lugar. Porque hay. Acá está. Ahora sí. Bien, el. Ya están las inspiraciones. Ya los tres tienen inspiraciones. Gracias, Sam. Qué grande. Gracias a todos. Ahí. Gracias por esas Cuidándolos. No, no, pero al principio fue con todo, ¿eh? Sí, Gracias, sí, gracias, sí, de sí. verdad. Como que si supiera que los necesitan. Grande. Uy, ¿sabes qué? Además, arrancó diciendo hoy cuando nos juntamos, hoy va a haber mucha tensión, así que calculo que los amos. Lo sentí. Vamos con los anuncios. El martes empezó la campaña Expedición Helada de Ratas en las Paredes acá por el canal con Sabrina, Nutria, Fausto y Adria dirigiéndola. Estuvo buenísimo. Espero que les haya gustado si la vieron. Y si se perdieron una parte o quieren verla, el martes que viene va a estar disponible en el canal. Y el próximo martes, ellos juegan cada 2 semanas, va a ser la segunda sesión. Así que pueden verla para ver qué sucede. Estamos ya ahora mismo en las vacaciones del Jardín de los Presentes. A partir de mañana empieza efectivamente el Happy Hour de One Shots. Vamos a jugar un One Shot de Over the Edge con D&D Latino. Voy a estar dirigiendo y va a estar buenísimo a las 8 de la noche. Así que pueden sumarse a ver qué tal es el sistema. Acá. ¿Se rompió algo? Como siempre, queremos agradecerle a WJ Láser por proporcionar los últimos videos de la taberna. En el chat. Y gracias por la inspiración malvada, Gara. También la necesito. gracias a WJ Láser. En el chat vamos a poner el link a su tienda de Instagram. Si usan el código Tabertureros van a tener un descuento. Y vayan ahí, hay de todo. Cajas de dados, torres de dados, como esta que a mí me encanta porque es súper chiquita. Miniaturas, tableros, etc. Un montón de cosas súper accesibles. Y también, como siempre, queremos avisarle que somos parte de los embajadores de D&D en Latinoamérica. Una iniciativa genial que se está haciendo con esto de traducir los manuales. Y usamos un grupo de Facebook para promover el juego. Ahí van a encontrar anuncios de mesa, se buscan jugadores, memes, discusiones, charlas y un montón de cosas. Así que si quieren participar un poco con gente de toda Latinoamérica, ahí pueden hacerlo. Ahora sí. Chicos, gracias por venir. Espero que estén contentos. Espero que tengan ganas de jugar. La última sesión estuvo buenísima. Y la anterior también. Así que no nos queda otra que esta tiene que ser mejor. Top. Es una Trilogía. presión, es una presión. No, Sí. tranqui, tranqui. No, no, el cierre una trilogía. Sin presiones, sin presiones, claro. como siempre, vamos a empezar con la escena del capítulo anterior. Y de esto se encarga nuestra querida tripulación. Yo solo voy a poner musiquita. Que cuando quieran. Oh, Bueno. bien, creo que arrancamos negociando, ¿no? Con los villanos de la campaña, Cierto. negociándonos al mejor postor. Básicamente. As always. Y adoptando un Pokémon. Algo así. Eso último creo que nos podemos lavar las manos, El plan Lu, B. porque acá hay responsables que tienen que hacerse cargo de sus decisiones. Hay un padre soltero. No No se sé qué puedo hacer. sabe, y capaz que Villarreana se ofrezca como madre adoptiva, suplente, madrastra, lo que sea. No la Vamos Así a ver. son, así son. Claro, segura que sí, segura que Villarreal. Sí, no creo. Se ve que la reconocen a No, Villarreal, ¿no? no, Leyenda no, de no, humo, estoy leyenda ocupada. de En común con Jagger, no. Bueno. Pero fue muy, muy productivo. Hoy saqué las cuentas. ¿Saben cuántas monedas tenemos de oro? Monedas, ¿no? ¿Saben cuánto oro Moneda, tenemos? ¿cuántas? Mucho. 34.500. O sea, Chicos, no van a querer saltar todos los a ver, pedazos de la eso es literalmente una pequeña fortuna.
Con 34.000 monedas de oro compramos un establecimiento, sí. Muchas cosas. Ajá. Otro barco nuevo, no sé. O sea, o nos podemos morir 34 veces. También, también. Suena como un plan interesante eso. Sí, sí, así que no me extraña que a Mandal se le hayan hecho ojitos cuando vio eso. Pero para resumir, sí, negociamos, como dijo Luke, con los villanos de la campaña. Si el Eugario se llevó los pobres huevos rotos, futuros, no futuros manuelitos. No se los llevó, se los comió ahí mismo. O sea, sí, se los empezó a comer y después el barco vino y se llevó como carne, sacaron los ojos. Sí, creo que era lengua. Ay, la aleta también, la de atrás. Sí, sí. Algunas de las menudencias. Yuesh, el mejor amigo de Jagger. Me encanta ver eso. Se llevó las tripas, porque en las tripas aparentemente los dragón tortuga guardan tesoros y se los tragan o algo por el estilo. Nosotros no lo sabíamos, les había sorpresas. No, ninguna tirada de nuestra naturaleza fueron suficientemente buena como para saber eso. No. Y bueno, y con las tripas vienen un montón de tesoros y oro y cosas exóticas. Eso se lo llevó Yuesh. Y te decimos, por 25.000 monedas de oro, se llevó las garras y la mitad rota del caparazón, que para algo le van a servir, seguro. Y nosotros también lo llevamos. Nosotros llevamos la mitad de una. Pero lo peor es que en algún momento va a aparecer una armada con armaduras de escamas de dragón y nosotros vamos a arrepentir de todo. Y bueno, era eso o que se lo lleven y no cobrarles nada. Claro, o sea, llevárselo se lo iban a llevar, pero por lo menos sacamos un poco de dinero. ¿Y rompimos el pacto de la isla al matar a esas personas? No. No, porque nosotros no empezamos atacando a nadie. Y así, Jagger hablando con la tortuga se calentó porque claramente no respetaron esas personas el tratado con la pobre tortuga. Se buscó venganza, los tabaxi entendieron cualquiera y bueno, nos empezaron a atacar, ¿qué vamos a hacer? Así que me sorprende que no lo hayan querido romper ni Tezio, Sirewario y Yuvash, eso me sorprende. Y quien no se llevó nada, de hecho no faló sin llevarse nada, fue Iván. El primo de Jagger, a quien Edur, Bain, Skyden estafaron vilmente. Pero aprendí a nadar. Pobre le dimos pibe. Valiosas lecciones de vida. Se le llevaba una pulsera de caracoles que dice Cabo Polón. Sí, un llavero. Yo estuve en Bariloche. Claro, una cosa así, Puerto Madryn. Me lo grabó en tortuga. Claro. Con el botín, o sea, esto llevó un montón de tiempo porque cada uno trajo como sus propias tripulaciones. Estuvimos como 8 horas o más ahí. Y después nos llevamos nosotros con un montón de esfuerzo. Baggins se llevó un par de herramientas y nos llevamos el caparazón, o sea, nadando ahí, como una balsita. Y cuando volvemos al barco, encontramos que Free le había ordenado un montón de cosas, había logrado estabilizar un poco el mástil con palmeras atrás, alrededor. Y ahí pasaron cosas, porque, bueno, les contamos lo que habíamos ganado, no lo podemos creer. Vidarliana se puso terrible cuando vio el caparazón de dragón, tortuga, y el huevo que tenía ya en la espalda, como qué carajo están haciendo. Free le llamó a Baggins a que viera cosas raras que habían abajo, y resulta que es como que el nube solitaria está agarrando todas las mejoras que hizo Baggins y de alguna manera mejorándolas o haciéndose control de eso, y Baggins está maravillado. Y creo que tuvo una charla ahí Jagger con Iván y después lo dejó con sonrisas. Sonrisa se quedó con Nidur, creo que haciéndole bullying básicamente al pobre chabón. Lo tiraban al agua. 2 veces, creo, o más. Estaban enseñando a nadar. Sí, al estilo sonrisas, al estilo vieja escuela. Y lo último que supimos, bueno, hubo una escena linda entre Vierlena y Jagger en la que Vierlena le dice, che, me parece como que tenés que tapar al huevo, no lo podés tener así al aire. ¿Qué vamos a hacer? Y no sé.
esperemos que eclosione, y como que se quedaron los dos gigantes mirando el huevo y como un carajo, ¿qué vamos a hacer ahora? Y Baggins le pregunta a Manrel cosas, y creo que si no me equivoco, Lu, sacaste un 20, un flor de 20, y Manrel se lo llevó a Baggins adentro de la habitación y no saben. Pasaron 2 semanas. Eso fue lo último que dijo León. Ahí adentro, ¿eh? No sabemos qué pasó. En efecto. Todo eso fue la sesión pasada. Fue el grupo vendiéndole a los villanos probablemente las armas que van a usar contra ellos. Muy bueno. Estuvo excelente. A mí me sorprendió esa sesión. Ahora que lo estoy pensando, le acabamos de financiar un ejército. Hey, nunca en mi vida de rol tuve 35.000 monedas de oro y no me voy a arrepentir de ninguna de estas decisiones. Yo tuve 35 monedas de oro. Mal, yo me acuerdo de la campaña anterior, éramos terriblemente pobres todo el tiempo. Sí. Así que ahora León nos va a castigar. Para eso quería oro, miren cómo se lo saco. No. ¿Qué? Ahora... Lo más con lo que me pagaron fue un bosque. Después. A mí me pagaron con un pase gratuito al infierno. Toma, anda. Ay, gracias. Así que creo que me quedo con las 35.000 monedas de oro. Perfecto. Vamos ahí. En efecto, hicieron esos negocios. Recuperaron el huevo. Durante 2 semanas, el barco navegó muy lento hacia el sur, hacia una isla que ellos saben que se encuentran. Los mal llamados grunts feos, que son los grunts que habían rescatado de Cyramor y los juegos de Cyramor. Unos grunts que habían sido capturados y experimentados para entretener a los más nobles de los Tieflings y de la casta de Cyramor. Ellos iban originalmente en dirección a Gashakot, pero parece que se perdieron o el rumbo... Alguien les dijo algo hacia dónde es y no llegaron nunca. Entonces, hasta donde yo supongo la idea del grupo es ir a volver a reclutarlo. Decirle, che, ¿por qué no vienen a ayudarnos? Es para allá, digamos. Durante estas 2 semanas, el barco sigue más o menos desarmado y armado gracias a las acciones de Freely. Y vienen remolcando el caparazón de tortuga que tiene una montaña de arena y adentro está el huevo de tortuga. El único que sobrevivió de todos de esa camada que se pone cada 500 años. Así que ahí vamos a empezar. Antes de que yo diga nada, me gustaría saber qué hicieron durante estas 2 semanas los personajes. Cuéntenme, vamos a empezar con Jagger. Comer mucho, descansar, entrenar, pensar mucho en mi familia. ¿Por qué Iván llegó tan lejos, Nueva Cristán? Y además, tratar de aprender todo lo que se pueda sobre dragones tortugas. He estado preguntándole mucho a Sonrisas y me ha dicho un montón de cosas. Y ya no sé discernir entre lo que es verdad y lo que no. En cierto punto empecé a desconfiar de que ya no sabía más nada acerca de ellos y que simplemente me estaba tirando información que se estaba inventando. Así que nada. Pero nada, estoy tratando de entender qué es lo que hice. Obviamente me siento súper responsable por la criatura que va ahí adentro. Estoy chequeando todo el tiempo la temperatura de la arena, revisando que todo esté en condiciones. Nada. Hablando con Vi también para que me dé sus tips de Master Dragona. Pero bueno. Eso. Bien. Vamos con Kaiden entonces. Fueron 2 semanas, ¿no? 2 semanas. Bien. Va a haber una progresión de Kaiden, porque el primer día, o sea, llegaron, pasó todo esto. Kaiden se fue definitivamente a dormir después de haber estado casi como 24 horas sin dormir, más el viaje en la selva, que el tatuaje. Que todo, bueno, se fue a dormir. Y cuando despierta, entiende un montón de las cosas que habían pasado. Y una en especial la preocupa.
la pone de mal humor. La van a ver los primeros días bastante huraña, como retraída. No, no es que no haya pasado antes, pero esta vez es distinto. Es como que hay una especie de urgencia en los ojos de Kaidan. Y entre que chequea que Albóndiga se vaya recuperando, se queda hasta muy tarde con el libro, murmurando cosas, practica continuamente, se frustra. Parece que hay algo que no le está saliendo. Hay algo que está buscando y no le está saliendo. Y va más allá de la magia. Hay un objetivo ahí que no está logrando y eso la molesta. Así que durante los primeros días va a estar con eso. Va a pasar el tiempo y va a seguir, pero como de una forma no tan obsesiva, quizás un poco más resignada, si lo haya logrado o no lo haya logrado. Y va a pasar su atención de su libro de hechizos a el libro de las algas y el mapa de Nurem. Está intentando encontrar la mejor ruta hacia la isla esta que les había mencionado el pirata en el sur, y después la mejor ruta también hacia Gak-Shakot, porque en las condiciones en las que está el barco, le da miedo lo que sea que pueda pasar hasta llegar a la isla. Y si llegan a poder arreglarlo, no quieren que los vuelva a sorprender otra tormenta de ese estilo. Obviamente el mapa no le va a mostrar las tormentas, pero quizás en una de esas, con algún tipo de conexión que ya tiene con el mapa, le tira alguna pista de algo. Así que Kaidan va a estar como intentando ayudar al resto de la tripulación y de esa forma. Como tiene el caparazón arrastrándolo de una forma, va a estar también como remandona en por favor alíñenme el barco y me lo ponen para este lado porque me desvían el curso. Y eso es como, bueno, corran todas las cosas que están abajo para este lado. Así el barco no se me inclina, por favor. Mientras va, insaba lo que tenga que hacer y eso ya como va a estar muy controlando el curso. Algo, porque ella no puede creerlo realmente. Si bien algo de lo que dijo Tessio les molestó un montón, hay otra cosa que le genera satisfacción y es esa plata que le pudo sacar. Y sabe que Tessio es un viejo marreta. Así que está también concentrada en ver la mejor forma de que puedan proteger adentro del barco eso. Y durante todos esos días que estén ahí, va a tirar el hechizo para hacer una cerradura en donde sea que lo haya tenido Marrel, cosa de que pueda ser permanente y si llega a pasar algo, le suene la alarma. Y en algún momento, si Bain tiene tiempo, seguro que hable con él para ver si se le ocurre meter trampas o algo. Tienen que tener un lugar seguro para guardar cosas en el barco y eso es una de las cosas que piensa Kaidan. Y a lo último, esto es como medio así de sopetón. Uno de esos días, Kaidan les dice: hey, no entren en la cocina, yo me encargo de la cena de hoy y les va a cocinar a todos. Bien, bien. ¿Y qué hizo Vines estas dos semanas? Dejando ese cliffhanger ahí sospechoso. Que vamos a resolver en breve. Bien. La prioridad de Baggins es arreglar el barco lo mejor posible. Está la caparazón de tortuga, que es complicada de manejar, pero dentro de todo algo se puede hacer. Hay muchas mejoras que cree que si él las empieza, tal vez el barco las pueda terminar, como estuvo haciendo las mejoras para el salto vertical. Otra cosa en la que estuvo trabajando Vain, que es algo que él se dio cuenta que era muy necesario después de la pelea en el bar, era armar más a Manrel. Y por armar me refiero a ponerle lanzallamas a la silla de ruedas. Me parece un buen plan. De hecho, si no me equivoco, ya tenías planos de lanzallamas. Sí, sí, los tenía desde el jaboncito de la prisión. Sí, sí, hace mucho. Pero maníaco, sí. Sí, los tenía, ya estaban. No, hace mucho tiempo tenía la idea de pararle lanzallamas. Fuera de joda, sí, sí. Y bueno, es como, bueno, la próxima, no, ahora es
imperativo que Manrel tenga un lanzallamas en tu silla de ruedas. Súper importante. Muy. Un barco de madera. Sí. Igual estuve explicándole cómo funciona, viste, para que no le prenda fuego al barco por accidente. Iba a decir de nuevo, me quedé pensando, ¿no? Él no fue el todavía, todavía no. Todavía no ha sido el turno de Manrel de romper el barco. Pero hay tiempo. Y una tercer cosa con la que él quería empezar a trabajar es hacer una fábrica de pizzas para Vidarlea. El principal problema de eso es generar comida. Eso es algo que se le escapa. Desde la máquina de café, que no hacía café y había que ponerle café, quedó súper traumado. Está tratando de ver si existe la forma de que la materia se genere de forma espontánea. Cosa que para él desafía todas las leyes de la física. No. Pero al mismo tiempo, o sea, Kaiden puede hacer cosas por el estilo. Así que probablemente cuando la vea más libre, se le acerque y le pregunte, che, ¿podés sumonear tomates? ¿Quién sabe? Tal vez. Se escuchó la risa en el micro de León. Sí. Luego de sumonear tomates, me encantó. Sí, sí. Bien. ¿Algo más? No. Tuvo una charla con Manrel que fue súper interesante. Y después se puso a trabajar con el barco, con las mejoras, con las fábricas de pizzas. Perfecto. Y eso fue lo que pasó en esas dos semanas. Wait. ¿No nos vamos a enterar de qué charlaron? ¿Vos te das cuenta, Cris? ¿Cómo son? ¿Cómo son? No, Cris, no, indignación. Indignación. El chat merece saber de qué se trata. Los jugadores no necesitan saber de qué se trata. Uno de los secretos más grandes del Lube Solitaria es qué carajo pasa dentro de la habitación de Manrey. Y bueno, ahora hay una persona en su equipo, de su lado, que tiene esa información. Ustedes vieron que Baggins fue a hablarle. Y después salió y no les dijo nada. Bien, mientras tanto, vamos a concretar las escenas de cada uno. Jagger, estuviste recabando cualquier tipo de información sobre dragones, es más, especialmente dragones tortuga. De todos los tripulantes que tenés, que bueno, efectivamente Sonrisas y Vidarlea son las personas con más experiencia en ambas cosas. Sonrisa por ser un marinero y, bueno, Vidarlea por ser un dragón. Sonrisa te contó muchas historias, pero en algún punto empezaste a descubrir que son casi todas supersticiones de piratas. ¿Sospechas que él vio algún dragón tortuga o algo similar? Pero no está del todo seguro si realmente la información que te dio es correcta. Pero sí tiene un par de historias interesantes, como la isla del dragón tortuga, o la vez que al parecer el dragón tortuga, él iba en un barco y había dos dragones tortugas charlando y él se quedó preguntándoles qué pasaba. Por otro lado, Vidarlea sí te dio información mucho más específica sobre los huevos de dragón. Ella, al ser un dragón de plata y estar más relacionada con el frío, le es un poco más fácil entender lo del dragón de agua, porque bueno, está ahí nomás. Sí, necesitan estar enterrados, necesitan el sol, necesitan nadar. Y comen pescados, comen un montón de pescados, sobre todo al principio. Que suelen ser entregados por la madre. Pero así te fue enseñando algunas cositas interesantes de los dragones. Te enseñó a tal vez leer patrones de escamas, a reconocer muecas en los ojos. Así que vas a tener ventaja en lo que sea con dragones, de lore, digamos. Es la primera vez que cualquiera de la tripulación ve a Vidarlea teniendo una conversación con alguien constante. Es decir, cada vez que Jagger iba a preguntar, ella le hablaba. Y no es un intercambio, sino que ella es darle, dándole información todo el tiempo. Y así le quedó. Ella está muy pendiente de Huevo Dragón. Sumamente pendiente. Está mirando cómo está todo el tiempo. Cada vez que el barco se mueve, se asoma a ver cómo está el huevo y todo eso.
Mientras tanto, Kaiden, vos estabas muy frustrada. ¿Y qué más habías dicho? Y un montón de cosas. Ah, el estado de albóndiga. Sí. La primera semana albóndiga está un poco más lento que de costumbre. No responde casi ninguno de tus mensajes, pero se la pasa al lado tuyo. Pero ya para la segunda semana vuelve a recuperar el ritmo de siempre. Vuelve a ser el mismo de antes, respondiendo alguna de las preguntas que vos le haces, manteniendo su mueca infinita. Y sabes que tiene hambre. No está interesado en alimentarse de nadie del barco. Ya lo sabe. Pero tiene hambre. Puede aguantar un tiempo. ¿Qué más habías dicho? Toda esta frustración es porque está intentando encontrar algo que, bueno, tenés escrito. Sí. Sí. Que creo que eso es como lo más importante. Y después lo de la ruta. Bien. Lo de la ruta se te complica un poco. Primero ves algunas tormentas, ves algunas cosas en el barco, pero lográs trazar un buen camino hacia la isla donde tienen que ir y después hacia el norte. Por ahí lo que te preocupa es que si llegan a Akshakot y la invasión está sucediendo o está a punto de suceder, el barco no va a servir de nada en el estado en el que está actualmente. Más allá de repararlo, necesitan reforzarlo. Y el único cañón que tenían está roto. Y están yendo, por lo menos, a enfrentarse contra parte de una flota. No saben cuántos barcos perdió la flota, pero perdió bastante. Pero ya un barco armado les puede presentar muchos problemas. Y tal vez sean más de uno. De todas maneras, tienen las dos rutas. Desde esa isla hasta Gakshakot también. En cuanto a lo que estaba frustrada, no va a encontrar nada al respecto. No sabe, está sola en el medio del mar. Está limitada por los recursos que tiene y la compañía. Y nadie está preparado para lo que ella necesita. Típico. Vines. Sí. Vines tuvo esa conversación con Manrel. Desde ese día, Manrel, cada vez que está con Vines, se siente un poco más relajado, más abierto a ayudar. Y de hecho, te ayuda con el tema de lanzallamas. Él tiene mucha experiencia ahora, digamos, estando arriba de la silla, y sabe cómo es moverse y qué le queda cómodo para activar lo que vos querés hacer. Y las posiciones que tiene, y tal vez, digamos, vos le pusiste el lanzallamas en un lugar y tal vez eso le quemaría la pierna, así que te dice, mirá para allá, y te va guiando, y resulta que es información realmente útil, porque no tenías la anatomía de alguien en la silla de ruedas para hacer esto. Vos le ibas a poner en uno de los caños un lanzallamas y te iba a ir. Pero tener en cuenta ese diseño, el para quién es, no para qué es, te abre otras puertas, digamos, de las cosas que Vines podría hacer en el futuro. En cuanto al horno, lo empezás a fabricar, lo empezás a diseñar, armás unas papeles. Te das cuenta que tal vez, digamos, tal vez no hay un lugar en el barco bien dedicado para tener algo así. Por otro lado, deberías hacerlo como para que cualquiera de la tripulación lo pueda usar. Tal vez algo más chiquito, como un horno de pizzas, ya debería ser suficiente. Aquí alguien haga la masa, el manual, y después vos presentás en el horno de pizza así con los ladrillos, bien bonito, para que lo trabajen. Debería ser suficiente. Mientras tanto, seguiste viendo pequeños indicios de tu centro de mando siendo levemente modificado por la... Pero nada de eso importa porque Kaiden les dijo que les iba a hacer la cena. Tiger, vos estabas en la popa del barco mirando hacia atrás, atento al huevo, como te había dicho de Dariana, porque ella se iba a ir a dormir. Tocaba vos hacer guardia. Huevo, en su montaña de arena, se mueve un poquito. Cuando Kaiden lo llama. Por todos los dioses con nombre. Perdón, primera navegante, pero no. Salto hacia la parte de la embarcación improvisada esta que tenemos.
Cae de negrita, pero ¿querés comer en cubierta? ¿Se puede? Pero... Y le hago seña con la mano a Kaiden para que venga. Y Kaiden va. Bajan. Está como medio atado al barco cerquita. Hay un pequeño salto que tienen que hacer sobre el mar, pero sin problemas. Se mueve mucho más que el barco. Y el suelo es parte de la carne que se está pudriendo de lo que queda del dragón tortuga. No es madera. Pero se pueden parar. Están ahí, medio. La arena los ayuda. Yo hago el salto, sin dudas, y voy hacia la arena y me pongo a apuntarle y a mirar a Kaiden como diciendo, it's time. Ah, ¿querés que te deje solo? Porque yo no sé nada de esto. Ah, ¿podrías llamar a mí? ¿Yo? ¿En serio? Sí. ¿Con esta cara? Sí. Ah. Okay, no. Cuida el huevo y yo voy a por mí. De nuevo a la popa del barco, arriba, y voy a correr con todas mis fuerzas hacia el camarote de Vi. Alena está sentada en la mesa con un plato enfrente, tío. Tiene cara de dormida, pero te mira. Vi. Se está moviendo, se está moviendo. Bien. Jalo. ¿Cómo que lo dije? Jalo. Falta poco, pero no van a ser todavía. Falta poco. Además, los huevos de tortuga son blanditos. Lo va a romper fácil. Si no, hay que ir a romper el huevo. Uf. Ok. Pero no falta mucho. Un ojo atento. Ok. En otras noticias, Kaiden parece que hizo la cena. Sí, acá estoy esperando. El resto de la tripulación llega más o menos en ese momento, todos ahí mirándose extrañados. Bueno, alguien hizo la cena, ¿eh? O sea, Kaiden sigue esperando nervioso como la Jagger. Una vez me doy cuenta de que estamos todos menos Kaiden. Y saco mi cabeza por la cubierta y de nuevo, Kaiden. Vamos a ver que está en el lugar opuesto al huevo, mirándolo así como desde lejos y como con mucha desconfianza. Ok. Kaiden, ah, ¿ya está? Sí, Vi me dijo que no van a ser todavía, que echemos un ojo, pero que es parte de ser un bebé dragón, moverse dentro del huevo, encontrar la posición correcta para romper el cascarón. Tiene sentido. Kaiden hace ¡pup! Misty Step y está al lado de Jagger en un parpadeo. No quiere saber nada. Está apurada por irse al lado. Estaba extendiéndole la mano para que subiera. Vos ves que se va caminando. Tú, muy decidida de nuevo bajo cubierta. Yo me olvido de que la magia existe. Sí, y aparte vos también lo usás. Pero para Kaiden es como respirar, así que. Claro. Y bien. Y listo entonces. Voy atrás de Kaiden. Bueno, van a ver que la mesa está, o sea, sin nada. Villa agarró su plato y sus cubiertos, pero hay como platos puestos ahí. Y hay un montón de cositas en lo que sería como la mesada y lo que tienen como para cocinar. Tiene un sirviente invisible que tiene de algún lado sacó algo que parece un delantal y se lo puso. Entonces, mientras ella le va dando como órdenes y cosas, el sirviente invisible va poniendo unos platitos. Lo que van a ver delante de sus ojos es probable algo que no crean, es comida comestible y rica, que tiene colores muy variopintos y también sabores muy extraños. Porque de lo que sacaron de la isla del tratado, ella estuvo cocinando. Principalmente platos con arroz, usó un montón de especias. Hay de alguna forma comestible platos con algunos tipos de corte de pescado, que son comestibles de esa forma, así, sin ningún tipo de cocción. Hay cosas con frutas, hay como una ensalada con fruta que en realidad no es solo dulce, también tiene
un par de ingredientes salados que se pueden mezclar. Y son tantos platos que en realidad, cuando terminen de ponerse sobre la mesa, ella se va a sentar, no tiene puesto el sombrero, de hecho, van a notar eso, lo tiene, está colgadito como en un lado, al costado, y se está sacando los guantes, y ella está agarrando cosas con la mano, seleccionándolas en su propio plato, y empieza a comer ella tranquila. Y los mira como, no sé, qué están esperando, esto no está envenenado, ya masticando. Ah, importante, hay cosas para Baggins. Sabe lo que come Baggins, porque bueno, tanto tiempo estando al lado de Baggins. Principalmente creo que plantitas y hojitas no era tanto de los bichos como Cal, pero cualquier tipo de bicho que haya encontrado que no sea una cucaracha de barco, está por ahí puesto y ordenadito, de una manera. Toda la tripulación mira extrañado. Sí, yo desconfío de comida que es descrita como variopinta. Sonrisas le lo codea duro y dice, ¡dale, comemos primero! Y Kyle no está comiendo, ¿eh? Sí, con la boca llena les dice, pueden comer. Y Dura agarra un pedazo de pescado. Y todos lo miran. Hacemos una tirada de interpretación, Kaya. ¡De interpretación! Y es lo más cercano que hay a Kraft. ¡Ay, no! ¿Dónde está interpretación? Tengo eso. Performance. ¡Ay, no! Ok, bueno, prepárense para intoxicarse, porque... Sí, ya estoy preparado. ¡Esa! ¡En su cara! ¡Hey! ¡Bien! ¡Ay, sí, se puede comer! ¡Se puede comer! Y come un poco más. Sonrisa se estira un poquito. ¡Eh! ¡Muy bien! ¡No tiene jabón! No, ni papel o... De a poco se van sirviendo todos. Me voy sumando con un par de hojitas y frutitos de mar. Yo también. De la isla, ¿no? No tengo claro todavía, pero por lo visto la carne no es algo que quiero tocar en mucho tiempo. Está bien. Les cuesta un rato, están en silencio. Están todos disfrutando de la comida, pero nadie dice nada. Kay no está dándose, pero ni por aludida, está comiendo. Se nota que cada bocado que da era como, extrañaba eso. Extrañaba justo eso que está comiendo en ese preciso momento. De hecho, de esa manera, lo extrañaba. Entonces ya está comiendo súper alegre. Y sonrisas en un momento pregunta. Caen, re rico esto, ¿eh? ¿O siempre cocinaste así? Sé hacerlo. ¿Y por qué comimos jabón como 2 semanas o 1 mes? Porque mis tareas son otras. No. ¿Y por qué, si sus tareas son otras, señora maestre, nos ha deleitado con... Sí, buena pregunta. Ahí ven que la cara de Kaiden como que suena re seria, re sombría. Y como que se aclara la garganta. Porque tenía ganas. Ok. Bueno, dice Manuel, ¿podríamos disfrutar un poco lo que está pasando? Gracias. ¿Ah? ¿Sí? Sí. Hay comida rica, hace un tiempo que no hay comida rica. Aprovechemos. Tenemos unos días bastante raros, venimos arrastrando un huevo. Literal, figurativamente, sí. Y ahora vamos a volver a ver a esos grunts feos. Que no son feos. Perdón, pero bueno... ¿Cómo les digo entonces? Las otras preguntas. Especiales, bueno. Los grunks especiales. Tienen habilidades superiores a las tuyas. Con habilidades superiores a las mías. Habilidades superiores. Bueno, está bien. Perdón, no les digo más feo. Gracias. Disfrutemos la comida. Tenemos unos días bastante largos. Ajá. No sé si se acuerdan, pero estamos intentando detener una invasión. Sí, hablando de eso, quizás nos convenga evaluar algún tipo de estrategia que no sea naval, o por lo menos que no involucre que el nube solitaria se meta en combate, en batalla con otro barco, porque no creo que
le vaya bien. Si tuviese suficiente tiempo, tal vez podríamos ponerle alas al barco y hacerlo volar. Pero no lo tenemos. Es una buena idea. Sería genial. Nunca vi uno. No puedes controlar el tiempo. Podrías detener el tiempo y darme suficiente para construirle alas gigantes al barco. Necesito... ¿Te acordás de Denny? Denny Pestilencia. Necesito un par de bastantes años como los que tiene ella como para poder controlar el tiempo en ese sentido. Lo bueno... Está armando un rollito de lechuga. Es que ahora tenemos dinero suficiente para alquilar un ejército propio. ¿Y dónde lo vamos a...? En cualquier lugar que tenga... perdón por la palabra. Mercenarios. O guerreros bajo presupuesto, como prefieren decir. No sé si hacia donde estamos yendo vamos a encontrar algún tipo de gente así. A no ser que nos crucemos con el barco de Garra de Fuego, que sabemos que estaban rondando por la zona y... ¡Ey, Garra de Fuego! Queremos contratar tu servicio. Aparte no creo que haya muchos piratas que estén dispuestos a ayudarnos. Y por no me refiero a Grooms, no a la tripulación entera, porque además no había más piratas acá en el norte, ¿se acuerda? Claro, solo estaba Guerra de Fuego. Es cierto. Sí. Bien. Pero si vamos hacia el sur, capaz que encontremos. Es un pequeño desvío el que tenemos que tomar, ¿no? Es que es tanto, estuve haciendo los cálculos en el mapa, y deberíamos llegar sanos y salvos, no puedo prometer nada, no veo el futuro, no controlo el clima, así que... Y... ¡Segura! Segura, bye. Se cae como... Sé que estás pensando, pero no funciona así. ¿Por qué me tocó cosas? ¿Qué? No, gracias, pero no es controlar el clima. Pero puedo seguir así, no, ahí no la voy a poder sacar. No voy a poder decirle chao nube, hola sol. Quizás pueda hacer otra cosa, pero no voy a poder desviar toda una tormenta. Y entonces, ¿en cuánto tiempo piensan que estaremos pisando tierra de nuevo? Digamos, entonces, de acuerdo a todos los cálculos que hizo Kaiden, ¿en cuánto llegaríamos después de estas 2 semanas? Para la isla, según el mapa que tienen, deberían estar llegando mañana. Ah, bien. Les digo eso. Bien. Quiero hacer un anuncio. Me gustaría que estemos en tierra cuando nuestro pequeño retoño salga por fin del cascarón. ¿Cuándo calculas que sea eso? No vamos a poder estar mucho tiempo en la isla. Pronto. Muy pronto. Ok, bueno, quizás se dé. Quizás se dé. Y vamos a necesitar un montón de pescado. Así que luego, Kaiden, voy a pedirte que tires uno de esos hermosos rayos tuyos al mar. Tanto vos como Vidaliana comieron esos pescados. Yo los intenté probar y... No creo que quieran darle eso. No sé si les explico, creo que no van a querer darle eso. Ok. Y Arana interrumpe. Hay que enseñarle a pescar. Yo no sé enseñar cosas. No sé pescar bien. Yo me cago. No sé pescar. Se puede enseñarle a pescar. Redes, cañas. ¿Cómo le enseñaste a nadar ahí? Arpones, de todo, lo que quieras. Dame agua, un pescado, yo me cago. Pero es un dragón. Creo que lo que se necesita es... pescar abajo del agua. Con arpones. Tengo nada. Valis podría poner un arpón sobre su caparazón con un disparador. Y no, no. ¿Eh? Necesita un arpón, es un dragón. Claro, no sé nada de dragones, pero supongo que ellos mismos tienen sus propias herramientas para cazar sus cosas. Yo sé que me voy a arrepentir de decir esto, pero creo que yo soy el más indicado para enseñarle a un dragón.
Ni un osado, un dragón. No, pero... Ni un bebé, ni una tortuga. No, pero tiene mucha más experiencia y puede respirar durante mucho más tiempo bajo el agua. Y es azul. Cazar abajo del agua no lo hago nunca porque no me gusta, pero puedo hacerlo. Tiene un punto. Suena bien, dice Manred, suena bien. ¿Qué vamos a hacer cuando nazca con eso? Y esa es mi siguiente pregunta. ¿Quién se le quiere? Esa es una pregunta que vos tenés que responder, ya que... ¡Claro! Este huevo. Gracias a alguien, encima de decir exactamente eso. ¿Cómo pregunta? Esa es mi siguiente propuesta. ¿Cuál es tu respuesta, Jagger? Ya que decidiste adoptar a este huevo y convertirte en padre. Pienso que una vez que el dragón tortuga pueda mantenerse por sí mismo, va a alejarse del nube solitaria como un dragón de verdad. Pero no sé qué tanto podamos acelerar ese proceso. Y mientras tanto, a lo mejor tenemos un dragón tortuga siguiendo al barco. Jagger, vos sabés que vamos a hacer una guerra, ¿no? Podría salir herido. También tiene un caparazón muy duro. Es un bebé, seguro que su caparazón es nada en comparación con el que tenemos hoy. Sí. Bien. Y otra cosa que quiero preguntar. Como todos ya saben, en la isla surgieron algunos inconvenientes que terminaron con nosotros peleándonos con algunos tabaxis. Ajá. Olvidarlo. Y quería saber si Manrel o Sonrisas consideran que esto es una violación al pacto, porque no nos... Mira. ¿Y es una violación al pacto? No estamos mal. Que nos vengan a buscar. ¿Y si lo fuera, qué pasaría? ¡Oh, terrible! ¡Nos van a venir a buscar! Ah, mira. ¿Pero quiénes? No vi como fuerzas armadas isleñas. Son los clérigos de Serif. No sé si los viste. ¿Te acordás del barco gigante? Sí. Lo recuerdo. Eso. Los que se llevaron, de hecho, a Felipe, el bardo. ¿Quién? Una persona que nunca cumplió su parte del pacto. Se quedó. Bueno, cuestión, si se le informa a ellos y se hace algo, ellos son la policía. Pero es que técnicamente nosotros no fuimos, fueron los tabaxis y nosotros nos encargamos de los tabaxis. Ah, mira, yo te creo, pero qué sé yo, anda a explicarle a ellos. Fue en defensa personal. Está bien. Seguro que tienen algún hechizo o algo para comprobar la verdad. Claro, pero si nos vienen a buscar, estamos re lejos ya, Igual el ritmo que va el barco. No sé qué tan lejos. ¿Esas eran todas tus preguntas que traen tantas dudas, Jagger? ¿Ninguna solución? Exacto. Bien. Vayas, ¿qué descubriste sobre el barco? ¿Esas cosas que había mencionado? Perdón. Ya, Liana, terminando de tragar. Vamos a necesitar tener pescado para cuando nazca, Listo ahí para que coma. Justamente. Necesitamos pescar mucho. Ay, puedo encargarme de eso. Baggins. Genial. Me encanta. Le extiendo el puñito para chocar a Baggins. Baggins pone la manita arriba del puño. Bueno, ni nada. Voy a dejar abajo, ¿sí? Y hace una tirada de constitución. ¡Guantes! Dificultad 15. No. Todo alérgico por un día, con la mano. ¡Cómo! Toda. ¡Ay, chico! Aguanta que quiero tirar el lado. ¡No! ¡Qué mala gente! Ay, ¿cuánto es eso? Un poquito. Nunca puedo envenenar a nadie, déjame disparar. La escena es Jagger poniendo el puñito,
Baggins poniendo la mano encima, Jagger cayendo envenenado. ¡Qué idiota! No, el antídoto en él. ¿Y este va a ser el papá de un dragón? Sí, no se puede acordar de que su compañero Brun es venenoso. Pero pueden aprovechar a ponerle cosas encima y Kaiden agarra un paroncito que queda de un langostín y se lo pone arriba del dios. Sí, ya sé qué va a pasar. Hasta Kaiden ha resistido envenenamiento de Cal, no sé. Ay, no, qué creo bien. Que lo peor es que tengo un más 5 a la tirada de confianza. No. No lo puedo creer. Ay, no, me muero. Ay. Bueno, Baggins, ¿crees que el barco podría estar en mejores condiciones? O... Siempre. Sí, pero a corto plazo, o que quizás estar en la isla con los otros Grunts y podrían ayudar a repararlo o a, no sé, hacer cosas. Leons, yo quería ir haciendo mejoras durante las 2 semanas usando la caparazón del dragón tortuga. ¿Pude? Sí. No. No tenés con qué romperlo. Se te ocurrieron algunas ideas, sí, me imagino. Pero tenés que desarmar las escamas para usarlo. Bien. Y vos viste lo que costó romperlo. Sí. Vas a necesitar mucha más fuerza que la que tienen ahora en el barco, entre todos. Yo creo que los otros Grooms nos pueden ayudar a mejorar el barco. Genial. Necesitamos mucha mano de obra. Herramientas tengo, pero necesitamos mucha mano de obra. Gente, Ellos tenían esas cualidades. Habían unos que saltaban muy alto, eran fuertes. Recuerdo al más grande de todos, como olvidarlo. Quizás eso pueda funcionar. Quizás tengamos suerte. Sí, o sea que, básicamente tenemos que llegar hasta ahí. Una vez que llegamos ahí, veríamos qué se puede hacer. Perdón. Kaide, gracias por la cena. Creo que falta esa parte. Estamos todos prendidos. No hay problema. ¿No? Y los mira a todos. Sí, sí. No hay problema. No va a volver a pasar en el corto plazo. Así que disfruten ahora. Y Jair sigue tirado. Sí. Me encanta porque... Todo esto viene pasando y se viene dando de que cada vez que hablan acerca de cómo son los Grunks, o estoy fuera de escena o no estoy. Cuando los vea, o sea. Entonces, para mí simplemente son Grunks todos deformes porque le dicen los Grunks feos. Y sí, sobre todo por Manred. Pero yo no estoy entendiendo que estamos yendo a un lugar lleno de Grunks que tienen son los X-Men, básicamente. En otras cosas que tenemos que hablar... ¿Albóndiga está por ahí? Sí, Albóndiga está en un costado. Albóndiga tiene hambre. La risa se tapa la cabeza, ¿sí? No, Edur se pone el casco. No. ¿Cuántas veces nos ha ayudado Albóndiga? Un montón de veces. Así que tengo una propuesta para hacerles. A ver qué les parece. Nadie quiere perder recuerdos de ningún tipo. Bien. Ahí los va mirando y señalan todos, ¿no? Y Arena, pero, mientras comes, ni se te ocurra. Pero. Espera que termine de decir la idea. Pero hay muchas cosas que a veces soñamos que ni nos damos cuenta. ¿Qué tal si le regalamos algunos de los sueños a Albóndiga para que pueda comer, aunque sea eso? Es mejor y nos puede defender más si está en forma que si no lo está. Ya se levanta. Hace una tirada de persuasión. Ay, ok. Dios. No creo que caiga. Ah, para mí no. Caen. Tira vos también, Jair, ayúdame. Caen, lo mira. Lo hizo Jair, Caen, lo mira. Lo hizo Jair. ¿O no, Jair? ¿O no que sí? Soñé que cocinabas, Caen. Sí, es verdad. Y o no que vos estás de mi lado. Decí que sí. Sí. Bien. Ok.
Y Arleana, ¿cómo era? Él tiene que cuidar un huevo. Persuasión. Ah, voy a... ¡Ah! ¡Voy a usar la presión! ¿Para qué? Porque necesitamos ayuda del mundo y así. Igual, si no me equivoco, ¿qué? Bachir es la única que tenía inspiración del último. No, no las gasté, las gasté con Sirguario. Alguien tenía, entonces. Quiero saber. Vos eras el que tenía. Sí, Chris tenía. Yo tenía dos. Bien, genial. Thank you. Bien. Bueno, todos miran así un poco raros. Pero esa rareza pasa a ser un poco de vergüenza, porque es verdad. Algún día los ayudó un montón de veces. Y tal vez hasta este punto no lo consideran como un miembro de tripulación. Tal vez una mascota. Porque no hacía nada en el barco, solo estaba al lado de Kaido. Mando dice, bueno, no tengo problema que coma sueños. Puede comer los míos. Bien. No sé si deciden. Bueno, dale, yo voy primero, entonces. Bien, genial. ¿Quién va segundo? Así, y Kaiden va a sacar algo y va a anotar. Porque le tengo que avisar al bandido. Yo. Y Kaiden anota. ¿Puedo pedir que se coma algunos recuerdos específicos? ¿Te aseguro que querés que se coma recuerdos específicos? Kaiden te lo hizo y no recuerda cómo es el mundo del otro lado. ¿Qué mundo del otro lado? Exactamente. Bueno. ¿Te pediste lo único que se comiera? ¿Tus recuerdos de cuando fuimos al mundo de los muertos? No recuerdo haber hecho eso. No. Y ahora no dice nada. Perdón, Kaiden, la lista es para... Seguir un orden, así nos vamos turnando todos y no tiene que ser solamente uno el que pierda sus sueños. Yo. ¿Tercero? ¿Sí? ¿Qué? Albóndiga come, se alimenta con recuerdos. Cosas que tenemos dentro de la cabeza que generan memorias, cosas así del estilo. Y los sueños generan este tipo de cosas también. Ok. ¿Te anotó tercero? Sí. Orisa levanta la mano también. Cuarto. Bien. ¿Alguien seconds? O sea, es una limpieza de caché gratis. Aprovecho. ¡Claro! ¡Claro! Sí, hay. Se me ocurren cosas de las que puedo prescindir. De nuevo, como le dije a Dur, ¿estás seguro? Es parte de... no sé. Saber que no lo tenés que volver a hacer en el futuro. Trampas, por ejemplo. No, estaba pensando en tiempo muerto, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, eso sirve y cae de la nota al lado de Vince. Y la única que queda es si cae de mira a vida real. Se limpia la boca, termina de comer y se va. ¡Hey! ¿Se fue? Se levanta y sigue cambiándose. ¡Vidarliana! No sé, tú. Kaiden se levanta y Kaiden va a ir atrás de Vidarliana. Y va a ir súper atenta a que no le peguen un puñetazo, porque está preparado si no le pegan un puñetazo por detrás. Sube a cubierta. Kaiden la va a seguir. Y se para al final, detrás del timón, mirando en popa hacia el huevo. Kaiden se va a asomar, o sea, la escena sería Vidarliana, muy pensativa, en el horizonte, el timón, el huevo, y de repente, pero aparece la cara de Kaiden en el costado, con un papelito y una plumita. ¿Podemos hablar? ¿Qué? ¿Por qué no querés participar en el bondiga? Todo lo que tengo en mi cabeza sí me sirve. ¿Los sueños también? Sí. ¿Y vos por qué no estás en esa lista? Yo ya lo hago. No te creo. Pregúntale. Anotate en la lista. Estoy en la lista, lo estuve haciendo hasta ahora. Pasa que a él no le gusta hacerlo. ¿Por qué?
había pasado antes algo que no sabía que no tenía que hacer. Le dijimos, no lo vuelvas a hacer. Y no lo volvió a hacer desde ese entonces, pero ahora no hay más gente alrededor. Y ahí tiene un montón. Bueno, está bien. Entiendo. Y Adela, mira, como que le voy a decir algo. Una de las cosas que le dijiste a Vines, ¿sabes? Es que era necesario que se dijeran las cosas. Y que necesitábamos saber qué era lo que quería. Si quería ayudar a sus amigos Bruns o no quería ayudarlos. Y que nos tenía que contar antes de hacer este tipo de experimentos. Porque, bueno, podía salir gente ahí alrededor. Y me pareció que eso estuvo bien de tu parte. No lo esperaba. Pero sí pensé que te ibas a ofrecer para ayudar al Bondiga. Alguien que te ayudó en el momento en el que estabas. Voy a mostrar. Teniendo una complicada pelea con ese bicho que nos atacó. Voy a mostrar qué es al Bondiga. Este es el Bondiga, lo que llaman. Es un monstruito que acompaña a Kaiden. Y al parecer saben que tiene poderes mentales. Y se alimenta de recuerdos y cosas. Mirá, Kaiden. Yo ayudo al Bondiga cada vez que peleo. Cada vez que hago algo en el barco. Cada vez que me preocupo por los demás. Decime una cosa. Yo como carne. Yo tengo hambre. Vines, ¿me va a dar su banca? ¿O me va a dar tu brazo? Es ridículo, no, el canibalismo. Tenemos otra forma de conseguir eso, Vierliana. Bueno. Él no lo tiene. Mira. No se hace. Entre los míos, no está bien el canibalismo. Ustedes hagan lo que quieran. No es canibalismo. Ah, ¿no? Ah, ¿no? ¿No? Él se está comiendo un pedazo tuyo. Y no es canibalismo. Su sueño no es útil para mí. Técnicamente no es canibalismo porque no son de la misma. Ellos gente. Están afuera. Oh. Pero nosotros estamos todos escuchando la. Están todos así. Estamos todos discutiendo abajo, ¿viste? Todos abrazados así. Para mí es antropofagia. Sí, sí. No creo que le pegue, para mí es antropofagia. Ay, lo sabía. Igual que buen concepto ese, ¿no? Un pedazo, sí, claro. Mira. Toda la tripulación, ¿viste? Sí. Ya te dije lo que pienso. No quiero acceder a eso. Es más, no te preocupes, si no es necesario, si es necesario, yo me voy a encargar de agarrar Giles y tenerlo atado para que él coma cuando quiera. Pero a mí no me va a tocar nada. No hay ningún problema, no te preocupes. Aparte creo que le caerían amargos tus pensamientos y tu lamento sueño y darle a no. Y Kaiden se va a media vuelta y se va. Y va abajo y ven que tiene... Están todos amuchados en la escalera. Y, o sea, iba a ir abajo, también tiene el papel y... ¿Qué están haciendo? Nada. Marrell dice, y acá estaría bueno poner una rampa, porque yo no puedo bajar. Sí, una idiota. Déjame empezar que quiero seguir comiendo. Y todos atrás. Antes de que todos bajen, voy a mirar a Vi. Le voy a hacer una señal con la cabeza, como diciéndole, ¿bien? Asiente, seria, y mira de huevo. Le sonrío y vuelvo a entrar. ¿Van a hacer algo más? No, prepararme para mi muerte, hermano, no sé qué consumimos. Vaya. Voy en mi cuadernito. Voy a hacer discretamente una lista de apuestas para ver cuándo Vidarliana le va a pegar a Kaiden. La población para que anoten fechas y cuánto dinero quieren apostar. Algún día se suma instantáneamente. Perdón, sonrisas. Sí. ¿Cómo? Tengo diciendo albóndiga y se me quedó. Yo me quedé pensando, dije, ¿cómo hizo? Sonrisas va, ahí. Anota un par de días, apuesta bastante. Ay, dioses. Solo con sonrisas tenés un pequeño sistema, digamos. Y después el resto, Edur no participa, Marre tampoco. Pero bueno, pasa la noche. Descansan. Y al otro día, Vines es el primero en despertarse. Sentís un tirón, como si tu cuerpo es rápidamente llevado hacia un costado.
extraña. ¿Eh? Te levantás y están todos dormidos. Es bien temprano en la mañana, cerca de las 5, 5 y media. Estás despierto bien, bien fresco, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? Mira a mi alrededor. Ahí. ¿A tu alrededor mirás? Está el resto de tus compañeros en la sala común, cada uno durmiendo en su rincón. Pero notas algo que sí te parece extraño. Es que Albondiga, que tiene los ojos cerraditos y está durmiendo, se mueve para un costado justo con vos, sintiendo el tirón. Él no se despierta. ¿Para qué lado me estaría llevando ese tirón? Sería para proa, el barco. Proa del barco. Salgo a investigar. ¿Salís a investigar? La luz te ciega un poco del amanecer, pero es una hermosa y... Okay. Hermosa isla. Y es en la dirección a que ese empujoncito te llevó. Se ve abandonada por tiempos, totalmente natural. El agua es calma alrededor de ella, hay muchos animalitos. Busco un catalejo para mirar. Haz una tirada de percepción. Miras y en tierra ves un montón de animales, todos separados, quietos, estáticos, mirando hacia la isla. Hacia dentro de la isla. Pero algo todavía más extraño, todos esos animalitos tienen los ojos brillando en púrpura, en turquesa. Animales bien naturales, bien de la isla. Pájaros de muchos colores, algún jabalí... Tal vez ves un mono, todos mirando en dirección a la isla con estos ojos turquesa brillando. Giro y reviso el huevo. El catalejo. ¿Te das vuelta a ver el huevo? Sigue en la misma montaña de arena, pero ahora notas dos puntos turquesas medio escondidos detrás de todas las capas de arena y de huevo. Que se asoman. Me voy a poner a gritar llamando a Kaiden y a Jagger. Con bastante urgencia. Toda la tripulación se levanta asustada. Todos aparecen con armas así en cubierta. A menos que, bueno, excepto Jagger y Kaiden, no sé cómo quieren ir. Que Kaiden va a ir redormido. Y van todos dormidos. Edur tiene el casco para el costado. Sonrisas tiene una taza en vez de su cuchillo. Bearrana es la única que está lista, lista. Y yo estoy en calzoncillos y espada y escudo. No, Kaiden va re dormida, descalza. Como, ¿qué pasa, Vain? Otro experimento no. Todavía no. Pero me voy a hacer una nota para futuro. Hay algo en esta isla que está atrayendo absolutamente todos los animales, digamos, y animaloides. Y ahí lo ven a... En eso dice, en la última palabra, frase de Vines, ven como tu ojo derecho parpadea en turquesa y él se mueve para el costado. ¿Tenés algo en el ojo, Vines? Ahí Kaiden, ¡pum!, se despierta. No lo estoy haciendo a propósito. Miren el huevo de dragón. Miren los animales de la isla. No es que esté completamente aterrado porque haya algo que no esté por poseer. Para nada. Voy a sacar, o sea, voy a volver corriendo y voy a buscar el mapa para ver si es la isla a la que teníamos que llegar. Bajás corriendo y lo ves al Albondiga
con los seis ojos brillando en turquesa. Está pegado a una de las columnas y se mueve, pero como su forma de agarrarse es pegarse a las cosas. No sabemos cómo se mueve él. Está intentando resistirlo. Voy a sacar el coso y voy a tirarle Dispel Magic. Parpadea un poco. Por primera vez lo ves parpadeando. ¿Ah? Y vuelve en sí. Le tiro un mensaje. ¿Te estaban intentando llevar? ¿Te estaban llamando? Sí. ¿Buenos? No. ¿Malos? Sí. ¿Qué? Vuelve corriendo y va a tocar a Vines, pero con el guante esto se pone, poniéndose el Dispel Magic. Esa sensación se te va del cuerpo. Uf, eso que te estaba agarrando se retiró. Pero lo sentís ahí, en algún lugar alrededor tuyo. Como que en tu área de personal está ocupando espacio. Hay algo malo en la isla. Te estaba llamando al Bondiga, ¿eh? Y te estaba llamando vos, Vines. Y quiere que vaya. El huevo. Oh, pero el huevo no puede salir todavía, ¿no? ¿Vos también? Y mira, y dale el huevo. Sí. ¿Esa es la isla que tengo que ir? Saco el mapa y me fijo. Es efectivamente esa isla. ¡Oh, tiene sentido! Dice Kaiden sin explicar absolutamente nada. ¡Claro! Dice Manrel. Los Grooms se desviaron porque los estaban llamando. Así que... Dice Manuel. Ay, no. No voy a poder despelear lo que sea que haya ahí para cada uno de esos animales que están en la costa, aviso. Okay. Mira, vi. Tendremos que ir a la fuente. Ajá. Lo bueno es que puedo identificar dónde está. No sabría qué es... Bueno, dice Manrel. Entonces este es el plan. Vines va a tener que ir a la isla. Porque me imagino que él habla Grunk mejor que todos los demás. Y ahí están sus... Kaiden también habla Grunk. No, como vos, dijo Manrel. Mejor que todos los demás. Ey. Y vi cómo se reían de Kaiden cuando hablaba Grunk. Bien. Yo también lo vi. Habla con un acento muy raro. ¡Ey! ¿Cuántas personas conoces fuera de Garcha Cox que hablen Grunk? ¿Que no sean Grunk? Claro. Ah. Lo estoy intentando. ¿Dos? Y mejoré bastante. Creo que tres. Bueno. Bueno. Bien. Vines va a ir a la isla. Creo que este es el equipo de siempre. Jagger con pantalones. ¿Y Kaiden también lo van a acompañar? Sí. ¿El resto nos deberíamos quedar acá? ¿Qué van a hacer con el señor huevo? Vamos a taparlo más, todo lo que podamos, y atarlo si es necesario. Así que Dur, vos que sos livianito, vení. Antes de bajar a cualquier lado, quiero revisar la brújula compás Sarasa. A ver si está apuntando alguna... Lo activas y también dices, ¡puf! Están muy, muy cerca. Y señala la isla también. Bien. Bueno. Vamos a tener que ir a la isla. Ahí... ¿Que estar constantemente tirándote hechizos, Vines? No lo sé. Quizás si nos acercamos a la fuente sea demasiado fuerte. Déjeme que le pregunto al Bondiga. Y Kaiden se vuelve al Bondiga. O sigue bajo cubierta. No, te acompaño. Ok. Y se va a echar hasta el Bondiga y le va a preguntar. ¿Sabes si más cerca de la fuente es más poderoso? ¿Es peligroso? Sí. Oh, ¿y lo es? Sí.
¿Sabés qué es? No. Caen su vuelo los más. Más cerca es más peligroso. Pero no sabe el bondiga qué es. Voy a buscar serio? Una cuerda. Ay, encubierta ese. Sí. Me la ato a la cintura. Bien. Cualquier cosa ustedes me tiran del. De la cuerda. A ver. Me la ato al escudo. Y Kaden se va a volver de nuevo al bondiga. Albondiga, ¿querés quedarte acá? Por si sí. Las dudas. Bien, me parece una buena idea. Se le vuelven a prender azules los ojitos. Oh, no. Se dirige al cuarto de Manrel por primera vez solo. Se mueve dentro del barco. Bueno, no hay problema, dice Manrel. Es que... ¿Para las dudas cerrar la puerta si no se escapa? Y quédate controlándolo. Ahí voy. Va con su silla de ruedas y cierra la puerta. Se quedan ahí como vigilando. Tengan cuidado. Sí, no, y en serio que no se vayan. No te duermas. Vigila que no se abra su puerta. Bueno. Que no rompa nada adentro tampoco. No va a romper nada, pero va a intentar salir. Manrel te habla en serio. Yo también. Creo que este es el miembro de la tripulación que menos entiendo. ¿Y eso cómo me asegura que vas a hacer lo que te estoy pidiendo? Voy a hacer lo que pueda. Bueno, está bien. ¿Cómo quieren ir? Cuidado. ¿Botes? Sí, me refiero a plan una vez que estemos ahí. Seguir el tirón. Supongo que todos los animales van a estar yendo a la fuente. Pero están rodeando la isla, como que tienen la orden de quedarse ahí. Algo me dice que vamos a saber exactamente a dónde vamos a tener que ir. Bien. Bueno, está bien. Entonces, el número y... se preparan, suben un bote y empiezan a remar. Los ojos de Baggins a tanto parpadean en turquesa y se mueve repentinamente en la misma dirección, siempre indicando un punto. Y con esto vamos a hacer una pausa rápida para ir al baño a tomar agua, lo que sea. Ya volvemos, no se vayan, gracias por acompañarnos hasta acá. Ahora venimos. Ahí está. Viene bien, re tranqui esta sesión. Para variar un poco. We'll be right back.
Bueno, viene tranqui, viene divertido, fue un momento de relajación. Después de mucha tensión. Ahora sí, gracias por esperarnos. Ahora vamos a continuar. Antes de irnos, la tripulación se había subido un bote en dirección a esta isla que estaba atrayendo animalitos hacia ella. Entre esos animalitos, Vines también. El viaje en bote va re tranquilo, de hecho, muy direccionado porque sigue en la cabeza de Vines, digamos, o sea, donde gira repentinamente es a donde tienen que ir. Hasta que llegan a las playas, hermosas playas. Es una isla estrictamente natural. Tal vez sean las primeras personas que vienen acá. No ven restos
de maderas, no ven restos de herramientas. Nunca la civilización llegó a este punto. Probablemente lo más tecnológico que haya llegado acá es lo que acaban de traer ustedes. Lo que sí ven muchos animales. Como ven, la isla está llena de vegetación. Y con toda la vegetación está un montón de animales en una extraña paz. Ven un lobo con los ojos turquesas brillando en dirección hacia adentro de la isla. Caminando al lado de un jabalí con lo mismo. Pájaros de diferentes tamaños, picos y colores. Todos en silencio, tranquilos, mirando hacia la isla. A Vince cada tanto se le prende y se le apagan los focos, digamos, pero... Nada que lo haga moverse en dirección hacia algún lado. Entre todas las cosas que ven de esta extraña isla, ven uno de los grooms especiales. Vas a decir feos. Casi digo feo. Qué momento. La primera vez que se encontraron a estos grooms, ustedes saben, esperen que se acabó la muerte por alguna razón. Ustedes saben lo que les había pasado. Habían sido secuestrados por el gobierno de Sinamur o por algún noble, los experimentaron y les modificaron partes del cuerpo, la cara y muchas cosas, al punto de que algunos estaban mucho más cerca de monstruos o aberraciones que de los grooms usados para estos juegos. Ustedes los liberaron y ya saben cómo son, pero hay uno de ustedes que no sabe absolutamente nada cómo son estos grooms. Nada. Nunca vio algo similar. Parece un atropello a la naturaleza. Un atropello a la naturaleza de una forma muy fea de decir alguien que es feo. Cuando te dijeron grooms feos, vos te esperabas tal vez algún tipo de rana, algo similar a Vines, pero tal vez con cicatrices o cosas. Este al que se acerca a Vines camina en cuatro patas, es negro, la piel es áspera y que está mirando en dirección hacia la isla. Este es uno de los chiquitos, de los corredores, ustedes lo reconocen. Todos los demás animales están tranquilos alrededor de él. No deberían. Pero él también, digamos, como que se queda quieto y mirando con sus ojitos de color turquesa en esta dirección. Ustedes también están viendo. Es uno de ellos, ¿no, Marines? Sí, pero en el estado en el que está no creo que podamos pedirle mucha ayuda. ¿Puedo? ¿Ah? No. ¿Qué pasa, Jagger? Te veo como extraño. Cuando dijeron que eran feos. No son feos. Me imaginé que eran feos. No. ¿No qué? ¿Cómo? Ni siquiera se parece un grunk. Parece una rorrana. Declaraciones fuertes, diría. Albóndiga está más cerca de ser un grum. ¡Ojito con Albóndiga! Pero bien. Todos los seres. No, señor. Señor de la moral y los no sé qué cosa. Y que no lo obligues a hacerse un tatuaje. ¿Cómo que de Albóndiga estamos cerca de ser un grum? ¡6 grums para tu información! ¡6! Vale por 6. No son todos señores perfectos y señoritas perfectas de Bacristán, Shire. Perdón. ¡El mundo es esto! No te esperaba tan... ¿Grungofóbico? Racista. ¡Ey!
No es racismo de mi parte, simplemente no sabía que se veía de esa manera. Nunca me los describieron, nunca dijeron cómo se... Pero podrías haber preguntado en vez de decir rana, perro. Asumí que eran... No sé. ¡Asumiste mal! Asumí mal. Ay, no. Deberías pero... dejar de asumir cosas. Deberíamos preguntada. Ya tuvimos esta charla. Cierto. Todos preguntamos. Yo les pregunté la primera vez que los vi a Vain Siekal. Ey, ¿qué preguntas son ofensivas? ¿Qué preguntas no? ¿Por qué había hecho preguntas ofensivas? Porque curiosidad. Y ellos me dijeron. Ok, ok, ok. Bien, no más descripciones. No. De mi parte. No. Y no has visto todavía nada, Jagger. ¿Por qué siguen discutiendo de eso? ¿No escucharon eso? No, ¿qué? ¿Qué cosa? Quiero que se... A ver, cállense. Quiero prestar atención. ¡Ven! ¡Eso! ¡El pebre! ¡Me está sonando su nada, Grun! ¡Vais! Perdón, no entiendo de qué estás hablando. ¿Me escucharon ese grito? No. ¿Cómo que grito? Ay, Vain, creo que solo lo estás escuchando vos por tu conexión rara de ojos turquesa. ¿Qué escuchaste? De hecho, las veces que él se quedó así, tenía, le brillaron los ojos así como un flash. ¿Qué era lo que escuchaste? ¿Solo un grito? No, era... ¿Sabés cómo se llama esta isla? No, no nos dijeron. No sabían, al menos. El pirata que nos dijo, y no dice nada el mapa. A ver, ahora que estamos en la isla, mira el mapa, saco el mapa de nuevo a ver si... Porque estoy en la isla, me dice algo. ¿Qué acá, no? Es Google Maps, o sea, se acerca a veces. Algo así, sí. A veces sí. 21. Abrís el mapa. Te hace zoom. Un poquito hacia la isla. Oh. Parece girar la isla y... Te parece extraño cómo el mapa gira y te muestra una visión aérea de la isla. Y te cuesta un toque discernir de qué se trata, pero tiene la silueta de un perro. La isla entera es la figura de un perro. Creo que estamos en la isla donde hay otra de esas piedras. No tiene sentido. Y es la piedra del perro, quizás. La isla tiene forma de perro. Sí. ¡Ay, cierto que hay una en el barco! No nos fijamos de la del barco. Hay que buscar la del barco. No tenemos tiempo para eso. Ya lo sé, pero me acordé ahora, perdón. Pues... ¿Ves a qué es el perro? Lo único que sabemos es el perro. ¿Les suena de algo el nombre Shagaru? ¿Me suena de algo, Leon? ¿Qué historia? A ver si es la historia. Oh, historia. 12. Ambos recuerdan un solo dato. El mismo. El nombre del perro de las fábulas, esta de la creación, es lo que mencionó Ayes.
Bien, Marines. ¿Y ese nombre de dónde salió? De para mí es... los gritos. Dice, vengan a Shagaru, tomaremos el control. ¿Vengan a Shagaru, tomaremos el control? Sí. ¿No, ven? ¿No escucharon? Uf, le brillan los... No, es que te está tirando un mensaje solo a vos. Ay, Shagaru, creo que en el preciso momento en que pongamos un pie dentro de la selva nos van a creer para acribillar. Ok. ¿Servirá si nos transformo en Prunks? No, no creo. De hecho, me preocupa cualquier tipo de relación con animales que podamos tener. Y me preocupa que si esto estuvo afectando al dragón, termine por afectar a Vidaliana. Así que... No parecía afectado. Es decir, ya está afectado por algo, pero no parece afectado por esto. Ok. Tal vez podamos usar el compás para llegar a donde sea que tenemos que llegar. Ah, cierto. No se lo devolviste todavía, Manrael, es cierto. Bien. Uso el compás para... Reviso en el compás para dónde señala. Bien. Al lado, mientras estás revisando el compás, al lado de Grun ese aparece otro, también con los ojos brillantes. Horrible, grande, de colores brillantes. Mirando. Perdón, está acá Vegna, que quiere el cable de mi aurícula. Ahí está. Ay, yo sé que lo estaba buscando. Ahí está. Están los otros dos. Te aparece así mirando, caminando a esa dirección. El compás te indica el mismo camino. La piedra está en esa dirección. Bien. Dejo mi espada a un lado, pongo mis manos en los bolsillos, saco mi par de guantes, me los pongo. Creo que me van a ser útiles acá. Sí, pero... No por eso. Ok. No puedo decir mucho, pero... Ok. Espada al hombro. Levanto el escudo. Cincho... al pobre Baggis que está atado al escudo. Perdón. ¿Bien? No te perdono. Perdón, Baggis. Bueno, hay que... seguir por ahí. Tiene el camino tan marcado que tienen, escuchando los diferentes ruidos de los animales, que eventualmente se posan en los árboles, miran en esa dirección con ojos turquesas. Todos y cada uno. De hecho, hasta les parece ver insectos que se quedan quietos mirando en esa dirección. Carabajos, hormigas. A pesar de la falta de civilización, es muy fácil caminar por la jungla esta. Es muy sencillo. El suelo es blandito. Hay frutas colgadas en los árboles. Frutas que nunca vieron. Hay hojas de palma grandes. Hay árboles. Caminan unas horas adentrándose todavía más. Y ven a otros grunts. Pero... hasta que eventualmente se encuentran con un grunt. Uno de estos grunts que llama bastante la atención. No está masticando lo que se ve en el dibujo, pero... ¡Qué alivio! Este es uno de los grandotes. Y esta vez sí, Shire, este te parece raro. Porque todos los grunts que vos viste, y los que conociste, y los que te contaron, eran del tamaño de Baggins. 10 centímetros más grande, tal vez. Este es alto como vos, ancho como vos, y sólido como un tronco de un árbol. Y está con esos ojos gigantes, mirando en la dirección en la que están yendo. Ninguno de... perdón. Yo, Kayen había usado su... Ahí está. Ninguno de los... Les presta atención a ustedes.
ni los grooms ni los animales. Pero sí caminan. El paso se vuelve tal vez un poco más complicado, pero un rato más tarde, con el sol casi arriba de ustedes, llegan a una entrada. Escondida entre la maleza, lo único que tal vez consideren o se puede entender como civilizado. Pero, ¿lo dice? No, no parece un negro. ¿Qué no lo hace? Se lo comió un grupo. Ahí está. Ahí va. Okay. En la entrada de este, de esta cueva, hay un Firbolg similar al que habían visto antes, pero tiene pelo más largo, parece más deporte femenino en su cuerpo, que tiene los ojos mirando hacia adentro, absorto en lo que sea que hay, y tiene un papel en la mano. Está escrito. Me acerco, pero no lo toco. A ver si distingo. Unas palabras de advertencia dicen: la luz es el suelo. Sepan dónde pisan. No toquen el agua. La luz es el suelo. Sepan dónde pisan. No toquen el agua. Así que quizás no haya que tocar el agua y haya que pisar solo donde haya luz. Pero se ve bastante oscuro adentro. Inteligente. ¿Tal vez tenemos que iluminar el camino? ¿Todavía tenés la lamparita de linternita? Sí. Genial. Pero no tiene pata, dame un segundito. Y voy a usar el... Perdón, el Firbolg que está ahí parado. Así mirando hacia adentro de la cueva, como pasó? Todos los otros animales. Tiene los ojos turquesa. No responde. Okay. Parece que puede llegar a ser peligroso no solo para los animales. Se necesita tener algo en particular para que te afecte. Voy a usar el Tiny Servant para hacer que la lámpara tenga patitas de nuevo. ¿Vos sentís algo, Jagger, siempre que sentís estos susurros del bosque y la selva? ¿No sentiste nada? No. Okay. De momento no he sentido nada. Yo nada en absoluto. Bueno, Leon, ¿me repetís una vez más eso? La luz es el suelo, no pisen el agua. Sepan dónde pisan, no pisen el agua. Sepan dónde pisan, no pisen el agua. Ok. ¿Qué van a hacer? Instruir a la lamparita para que vaya caminando delante nuestro. Quiero ver qué pasa si cuando entro. Da unos pasos en la oscuridad de la cueva, iluminando algo natural, lo que alcanzan a ver desde ahí de la entrada, de las seguridades de tierra. Que la seguridad. Lo que sí notan, principalmente Vines, que la lámpara está caminando sobre el agua. Hay agua en todo el suelo. Y la lámpara pisa como si estuviera cambiando en el suelo. La luz es el suelo, claro. No toquen el agua. Así que tenemos que iluminar el camino, supongo. Puedo dividir el agua para no tocarla, pero... ¿Será venenosa? Seguramente. Ok. Veamos qué pasa entonces. Yo voto por el escudo de Cristán primero.
Pero yo tengo atado ese escudo. Pero si él pisa y pasa algo, te saco. Bueno. Voy entonces a levantar mi espada. Y en mis manos, el acero, ante frío y azulado, van a empezar a tomar un color más cálido, iluminándose y dando una luz bastante, bastante radiante. Mecánicamente puede ser cualquier cosa esto. Cualquier cosa, literal. Y vas a la espada. Pero sí, simplemente es la espada iluminándose. Bien. Así que voy a iluminar el piso. Una luz muy radiante. Y poner mi pie encima del agua a ver si se hunde. Bien. Hace un tiro de iniciativa, me dice. No. Pero. Solo de destreza, salvación. ¿Cada uno tiene control de su miniatura? Ay, a ver. Uf. Oh, shit. Oh, no. No, qué hijo de eso. Oh, shit. El primer paso dentro de la cueva lo ves. Y no es que el suelo tiene un poquito de agua. Es agua hacia abajo. No ves el fondo. Y hay cosas nadando ahí abajo. Okay. La lámpara está parada donde la dejó Ains, iluminando de su luz amarilla a su alrededor. Apoyas el pie y se siente firme. Re firme. Podrías caminar sin ningún problema, eh. Bains. ¿Sí? ¿Tenemos otra lámpara? Un par de antorchas, pero no van a poder caminar. Ah, pero puedo sostenerlas con mano de mago, como hacíamos antes. Bueno. Ok. Vamos a necesitar mucha luz. Parece que el agua queda sólida al contacto con la luz. ¿En serio? Curioso. Deja caminar. Así que, y doy mi segundo paso hacia adelante, ya adentrándome. Te adentras a la cueva, tu segundo paso firme, con poca confianza, pero bien. Y a uno de tus lados, detrás de una de las columnas, un cerdo con los ojos púrpura, iluminando un poquito hacia adelante. Parado sobre el agua, estático. Ahí vengo. ¿Bien, Bains? Le pongo el escudo como para que salte encima. Bien. Si nos hundimos los dos. No. Saltás encima. Saltás encima de Bains. Y te empezás a hundir. Espera, salto encima de Bains. Bains salta, perdón, arriba de tu escudo. Y se empiezan a hundir. Los dos. Salto una de las piedras que hay al costado. Te agarras de la columna. Sí. Y el agua te empuja, Jagger. Ok. Adelante de ustedes, un águila, también parada en el agua, mirando hacia un costado, iluminando un poquito apenas adelante. Ahí. Miro hacia atrás, hacia Kaiden. Bien, Kaiden. Adelante entonces, con mano de mago iluminadora. Bueno, yo voy siguiendo exactamente los pasos que va dando Jagger. Bien. Entonces el primer paso dentro de la cueva. Y te hundís. ¡Pum! El agua te agarra. Ok. Pero aunque tuviera la antorcha también. ¿Qué antorcha? No tenías ninguna antorcha. No me había dado una antorcha con mano de mago. Ah, ¿está con mano de mago? Sí, sí. Bien, te hundís. Okay. Y abajo del agua, abajo del agua hay cosas que se mueven y algo te agarra el pie. Necesito que hagas una tirada de atletismo. Ok. Atletismo. Ouch. Bueno, dime más 4.
Rápidamente te liberás de lo que parece ser una boca cuando ves, iluminado por las sombras que hay en el agua, por todo lo que está alrededor. El agua está lleno de unos monstruos parecidos a mantarrayas, pero sacado de pesadilla. Alguien totalmente aterrado por estas cosas los deformó hasta hacerlos horribles. Y esos habitan ahí abajo. Te levantás y salís. El paso que diste dentro de la cueva lo retrocedes y estás afuera una vez más. Voy a acercarle. ¿Estoy con agua? ¿Estoy no, no. empapada? Ah, perdón, sí. Ah, mirá. Sí. Se queda como... Ok. Voy a retroceder a la lámpara para que esté más cerca nuestro. Bien. Creo que no funciona así, tengo que tener luz. Me pregunto qué pasa si... ¿Y agarras la antorcha con tu mano? Sí, puedo hacer eso, pero... Quiero, antes de eso, quiero tirar. No voy a tirar control water, es demasiado. Pero, shape water, ¿puedo hacer algo? Hacé una tirada arcana. Ok. Acá está el mago perdiendo tiempo, absolutamente, pero estudiando con la magia. No, mirá lo que. Empezás a... Tienes un más triste. Sí. Psycho 2. Por eso, por eso. O sea, ¿cómo haces para tener un más triste en Arcana? ¿Qué onda? Contame este escaso esfuerzo de Kaya. ¿Escaso? Y no. Tiraste un 2. Eso es un 15, señor. Está bien. Si no, no existirían todos los otros modificadores. Es verdad. Contame qué es lo que intenta hacer Kaden. Kaden quiere ver si ella puede influir en el agua o si el agua la rechaza. Intentás levantarla apenitas. Y no es que el agua te rechaza, pero hay otra cosa controlándola, deteniéndote de hacer esto. ¿Sale desde abajo la cosa? No la ves. No parece estar cerca. Interesante. Voy a sacar un frasco. Quiero poner agua dentro del frasco. Imagino que lo vas a hacer con delicadeza. Sí, y no con mano de mago. Sin tocar mi mano. ¿Vos? ¿Desde afuera? Sí. Ok. Tenés un frasquito con agua. ¿Y hace algo raro? Si hago shape water ahí, ¿se mueve? Sí. Lo vuelvo a tirar ahí en el coso. Bueno, dame la antorcha, Vines. Vines, ahí desde la columna está agarrado. Sí. Bien. Okay. ¿Qué van a hacer? Y avanzo a ver dónde están ellos. Sigo avanzando. Espera que te pongo tus. Espada en mano. No sé si cuánto de iluminar, o sea, tiene mi... Ahí está, yo te puse algo más. Bastante. Iluminar. Miro al ave que está adelante, hacia donde mirando, hacia donde está el cerdo. Me empiezo a mover también hacia donde ellos están mirando. Adentro de la caverna está lleno de estalagmitas y estalactitas y desniveles que ven en la pared toda ondulada y rugosa. Pero abajo de ustedes, ahora que pueden ver bien. Pará, Vines, ¿cómo está yendo? Yo quería saltar. ¿A dónde? A otra está la... Mi... ¿La que están de arriba o la de abajo? Digamos. La de abajo, ¿no? La de abajo. Bueno. Fantástico. A una de estas lagunas. Yo le digo la de arriba o la de abajo. Porque... Bien. Mal, porque quién sabe cómo se llama. ¿En dónde saltás? ¿Cómo? ¿En dónde? ¿Para dónde? Perdón. Ah, hacia donde están yendo ellos, a la columna de piedras más cercana que vea. Esas están, las del suelo están muy cerca de la pared. Las del techo están en todo el techo. No hay una sola, no hay en el medio, digamos. Ahí son por las dudas. O para que te vas moviendo por las paredes, eso es lo que estoy explicando. Bien. Fantástico. Y
yendo a lo seguro. Bien. Mira, acá está. Saltás en esta lagmita. O la correcta, digamos. La de abajo son estas lagmitas, las de arriba son estas lagmitas. Perfecto, gracias. Atrás. Y la cueva parece tan extraña como lo es. Los animales miran en esas direcciones, iluminadas con las turquesas. Y algo. Es algo en tu espalda, Pines. Mirás para un costado y hay un tentáculo envolviéndote. Y cuando mirás hacia adelante, te estás agarrando, hay un ojo. Se abre una boca enorme. Y... ¿Perdón? ¿Carlos? No se te ocurra, León. Hay mucho control mental y me está dando miedo. No. ¿No es un Beholder? No, es un Beholder. No, pensé que era un Mindflayer y ya libre. No. Ya peleábamos contra uno, nos hicimos amigos. Sí, no. esta lagmita cobra vida, de repente seis tentáculos aparecen, un ojo enorme, horrible, y lo está agarrando a Vines. Haciéndole, perdón, casi me olvido. ¿Esta cosa es inmune al veneno? Sí. Primero te voy a hacer el daño. No estoy seguro. Esto te hace 'Cuentas. No quiero equivocarme. Me muero y mi próximo personaje va a ser alto en venganza. Quiero que lo sepas ya. Bien. Esta cosa te agarra. Sí. Y después te muerde, haciéndote 23 de daño perforante. Ay, ok. ¿Estoy viendo eso? Lo ven pasar de repente. Ok, entonces. Espera un segundito porque estamos en el round de sorpresa. Ok. Y quiero hacer las cosas bien. El round de sorpresa me saca la mitad de mi vida. Pasó con el Tritón también. Y es como. Son con ventaja estos. Y. Me ahorro comentarios sobre las cosas que tienen ventaja. Ya le dieron inspiración malvada. Cierto. Y los otros ataques. Yay. Los otros ataques. Y como acción legendaria. Yo puse en la encuesta de YouTube, ¿con qué se van a enfrentar? Y una de las opciones eran, no, chico, tranquilo, son 3 Kraken, 5 barcos pirata, 2 terremotos. No, había una estalagmita por ahí. No, se ve que no era necesario ponerlo porque iba a pasar. Una cueva maligna no estaba entre nuestros planes. No, pero y aparte, con la luz de esta berreta. Bien, te agarra. Pines, estás agarrado. ¿Ok? Sí. Los otros tentáculos se extienden hacia Jagger. Dale, 2 volando. ¿Qué es armadura, Jagger? 20. Esquivás los 2 tentáculos. Y ahora lo ven. Es efectivamente una estalagmita que tiene un ojo enorme y una boca circular llena de pilas de dientes, que los 2 puntiagudos que lo envuelven y 6 tentáculos. Mimic. No. Es una aberración. Un poco. No me acuerdo el nombre en español. En inglés es un roper. Es un monstruo que se hace pasar por estalagmitas. Es un mimic de cueva. Es un mimic de cueva. Claro, ahí está. Sí. Bien, ahora sí, vamos a tener iniciativa. ¡Ay, por favor! Se olviden de seleccionar sus tokens.
5. ¿Cuánto sacaron? 16. ¿Los demás? No se reacomodaron. ¿20? Sí. ¿Y Jagger? 5. Ok. Lo asustó, ¿no? Jagger, ¿no? No, ¿qué es eso? Después de los Grunt deformes. Sí, sí, está. Quedé un poco ahí. Pude esquivar, pero. Bien, Kaiden. Ves este horripilante monstruo apresando a Vines, abriendo una boca gigante. Sí. Y lo tiene a Vines, así que lo que puedo hacer es bastante reducido. Lo tiene además adelante de su cara. Los tentáculos de él son finitos, largos, se mueven rápido. Ok. Voy a ver si me sale hacer esto y si no sale, voy a probar el otro plan. Quiero... es que no sé si... Si yo targeteo a esta criatura, por más de que esté agarrando a Vines, no le debería pasar a Vines. Es lo que quería hacer. Temporal Shunt. A ver qué es. No es una pregunta peligrosa de mago, no se preocupe. Claro, no es que le va a disparar con una. No. ¿Cuándo les disparé? Nunca. El Temple of Shant, ahora que lo estamos leyendo, requiere una reacción. Es que era lo que iba a hacer, pero no pude. Porque era un coso sorpresa. Me dijiste que no se podía. Sí, este sería efectivamente solo contra eso. Perfecto. Voy a usarlo. Pero necesitas una reacción. No puedo usarlo entonces. La reacción se activa cuando esto que vos ves hace un ataque o empieza a lanzar un hechizo. O sea que antes que lo vi no lo pude usar igual. No. Ok. Entonces lo que voy a hacer... ¿Cuán grande es? Es grande, es grande. Grandote, sí. Tampoco puedo hacer pedazo esto. Pedazo de piedra. Ahora que lo ven, se camufla muy bien. Entonces, Kayen va a agarrar de su bolsillo, va a sacar. ¿Vines cómo está agarrado? Envuelto en ese tentáculo largo y finito por todo el lado. ¿No lo veo? Sí, lo ves. ¿Pero le veo alguna parte? ¿La cara, por ejemplo? ¿La boca? Sí, ve los bracitos, un pedazo de la espalda. La mitad del cuerpo, por lo menos. Claro. Porque quiero hacer lo siguiente, a ver si se puede. Kaiden le va a tirar una de las canicas que ya tiene, que había preparado, a Vines. Y si la puede agarrar con la lengua y si la puede usar, va a poder usar ese hechizo. ¿Querés intentar hacer eso? ¿O querés intentar hacer eso? O sea, vas a... Si le veo la cara a Vines... Si no, Vines no. Está siendo mordido ahora mismo. Está bien, entonces no. Entonces voy a intentar detener esta cosa que no va a tener efecto, pero bueno, a ver si puedo frenar eso. Voy a usar estasis momentáneo en el bicho. A ver si puedo frenar que muerda el pobre. Vamos a leerlo. Es una tirada de salvación de constitución y la dificultad es 17. Ok. Quiero leerlo, el éxtasis. Chan. Ah, y oye, ¿cómo morir dentro de una cueva? Presente. No, es una reacción, es una acción. Bien. Bien, contanos cómo lo haces mientras abre la tirada. Y ven que cae en duda. Hay un montón de opciones pasando por delante de su cabeza, pero ninguna es la correcta. Y lo que está viendo es que está mordiendo a Vines y quiere detener que eso siga pasando y le arranca un brazo. Así que Kaiden va a hacer todo lo posible por frenarlo. Lo agarrás. Y esto se vuelve a quedar quieto. Y como se queda quieto, toma la apariencia de la estalagmita una vez más. Los tentáculos salen de esta forma rocosa, puntiaguda. Pero está
en el éxtasis. Falló la tirada. Ok. Ok. ¿Alguna acción más? No, solo puedo hacer una acción. Así que me quedo también ahí porque no voy a ser útil en otro lado. Eso es todo lo que puedo hacer. Bueno, ahora le toca a este bicho que no puede actuar hasta el próximo turno. Sí, hasta el final de tu próximo turno. Sí. No va a hacer nada. Se queda estático y una vez más recupera la apariencia rocosa que tiene. Ahora le toca a Jagger. Qué hermoso momento. ¡Sácalo, Barnes de ahí, Jagger! ¿No me toca a mí? Le toca a Barnes. Sí, es verdad, después de que alguien te toca a vos. Sorry. ¿Qué vas a hacer? ¿Me puedo liberar del...? Hace una tirada de atletismo. No es una... Generalmente es una tirada enfrentada para liberarte. Ahora estás tipo sacándote los tentáculos. Tendrías éxito si es una tirada enfrentada. Simplemente es para ver cómo salís, ¿no? Bien. Sí. Con un poco de complicaciones te raspás un poco con los tentáculos. Que ahí ves que tienen pelitos todos aserrados. Ay. Ouch. ¿Y a dónde...? Sí. ¿A dónde vas? Quiero... saltar hacia mi Tiny Servant para agarrarlo. Lo agarras. Y te quedas ahí arriba. Yeah. He hecho un bollito con todas mis cicatrices, tienen cicatrices ahora. Bien. ¿Algo más? Esa fue tu acción. Bueno, es movimiento esto. Dale. Ah, ok. Si eso fue movimiento, entonces voy a preparar un cañón de mano. Lanzallamas. Bien. Hoy estoy en temática lanzallamas. Está bien. Bien. ¿Algo más? ¿Te queda acción bonus? Sí. No. Por haber... no. Por las dudas, no. Sí. Me voy a borrar la acción bonus. No quiero... atacar a la cosa y enojarla. Dale. Tiger. Espada en mano, viendo que la situación está así, automáticamente lo que hago es poner mi escudo adelante, mi espada encima y brillar con mucha fuerza. Mucho. Una luz se expande por todo el sitio, iluminando completamente todo, porque lo que estoy tirando es aura de vitalidad. Esa. Lo casté en BTT, perdón. ¿Cuánto? Estos 5 puntos. Ya salió. Bueno, los 5 puntos son para recuperárselos a Baggins. ¿De cuánto rango es el aura? 30 pies. Bien. ¿De qué color es? Dorada. Colores cálidos. Algo se ilumina. El brillo de los ojos de los animales se ve apagado por este dorado brillante de Paladín. Y abajo las mantarrayas se arremolinan. Horribles, ahora las ven bien. Déjenme mostrárselas. Porque están a centímetros de sus pies. O sea que de esos a fe. De un montón de estas. Yeah, qué objeto. No, mira lo que son. Qué ojete. Las ven, hambrientas, mirándolas, mordiendo sus... ¿Qué hacen? Las recuerdo de un video de Lore, son horribles. Son feos, sí. Baggins, ¿cómo Perdón, estás? Le toca a Jagger, eso fue su sí. acción. Esta fue mi acción y lo que hago es... Uf, no sé si correr o pelear en este momento. ¿Qué va a ser lo más sensato? Porque de movimiento, o sea, eso es básicamente una piedra. Sí. Y nosotros tenemos la ventaja, ¿no? Me voy a quedar en mi postura. Voy a poner la espada encima.
cual romano listo para atacar. Pero mirando a la criatura, viendo que tenemos aún la ventaja, le voy a decir a... voy a mirar a Baggins primero. Asegurarme de que esté recibiendo todo este pump. Y luego a Kaiden y decirle, bien, ¿corremos o peleamos? Ahora está quieto hasta que vuelva a hacer otra cosa. ¿Hacia dónde hay que correr? Hay que tener cuidado de que pensaras por dónde vamos. Eso decía el papel. Miro la brújula. La brújula indica el camino que más temes. Peor de todos. Hay que seguir en esa dirección. ¿Es para ahí? Sí, es para allá. Bueno, le voy a tirar de nuevo esta sí momentáneo a esta cosa. Perdón. Todo esto pasó en el tiempo de mi acción bonus, ¿no? Sí, sí, este es turno de Jagger. Estamos en iniciativa. Ah, ok. Ok, toda esta fue mi acción bonus, entonces. Wow. Bueno. No puedo hacer nada, básicamente. Así que... un paso adelante. No, me quedé en el lugar. Porque no sé qué rango tiene esa criatura, si los tentáculos son muy largos o no. Entonces lo mejor es estar preparado para poder cargar con todo y asegurarme que mis compañeros estén bien iluminados y prontos para hacer lo que tengan que hacer. Ahora sí caen. Le voy a tirar de nuevo este sismo momentáneo para asegurarme de que si hay que ir por ahí, lleguemos a pasar. Imagino que lo falla automáticamente porque... Y es que está... es de... si no me equivoco es de... es de constitución y está paralizado. Está muy roto este hechizo. No está paralizado, ese es el tema. Está atrapado en un contenedor de magia específico para él. Uh-huh. Que no está paralizado. Así que voy a hacer la tirada igual. Bueno. Una vez más, queda contenido. Casi. Ah, sí, está incapacitado. Déjame ver que es incapacitado. Es que, claro. Pero bueno. No puede tomar acciones ni reacciones y su velocidad es cero. Así que sí, tenía que hacer la tirada igual. Dale. Bueno, ven que Kaiden de nuevo hace un movimiento rápido de manos como el que tira. Y se queda. Y se relaja. Pero tengo un rato más. ¿Hay que ir por allá? Sí. Diría que vayamos lo más rápido posible. Sí, pero esperando no encontrarnos otra de estas cosas. Y... no toquen ninguna piedra y vayan por el agua. Y bueno, Kaiden tiene su propia antorchita, se va acercando mirando esta cosa horrible. Tengo que ir por ahí porque... ¿qué era eso? Ah, eso no éramos nosotros, ok. Ahí hay otro pajarito mirando. Hay una gallina mirando. ¿Tiger va a escapar con el grupo? Sí, voy a ir moviéndome, rodeando esto. El Tiny Servant, por las dudas, lo tengo en la mano. Pero bueno, voy moviéndolo a la par porque... Está bien. Kaiden se va fijando de evitar tocar las paredes. Está bien. Ahí, espera un segundo. Ok. El tramo... se alejaron bastante ya de... del coso ese. De lo que sea que era. Corrieron mucho por este... pequeño pasillo... finito. Que además sinuoso. Les presenta problemas de caminar. Tienen que ir más o menos en línea. No hay estalagmitas. Hay estalactitas ahora. Cuando doblan, ¿qué? No voy a tirar armadura de Kaiden.
Tengo miedo de que me caigan esas cosas en la cabeza. Cuando doblan, Jaer nota, con todo el brillo que tiene, porque están los tres con luz, tipo, son una un grupo bien bien iluminado. Está el aura, la espada, la lámpara y la antorcha. Perdón, ¿hay agua acá en el piso? Sí, sí, todo el suelo está cubierto de agua. Y abajo están las mantarrayas a la espera de ustedes. En ningún momento las mantarrayas salen o rompen la superficie, pero están a 3 o 4 centímetros de sus pies. ¿Vos te asomás, Jaer? Ves piedritas que caen del techo. Levantás la vista. No ves a nadie. ¿Una tira de percepción? Tus. Percepción. Vamos a 2. 7. Efectivamente, no hay nadie. El techo está bien iluminado. Ahí está la... Nitas. Titas, pero nada más. Después es la misma caverna. ¿Siguen? Pongo mi escudo arriba. Encima de la cabeza, espada, mirando hacia abajo. Y empiezo a avanzar. Alguien se va a meter abajo del escudo, de alguna manera. Ok, bien. Sí, es grande el escudo. Uh-huh. Avanza el primer paso, Jaer, hacia fuera de este del recoveco horrible en el que están. Se sienten casi claustrofóbicos. Y algo cae sobre el escudo. ¿Qué algo? ¿Qué algo? Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? Cuando lo ve Jaer, parece envolver el escudo con tentáculos horribles así. Y mientras se levanta, ves que tiene una boca horrible adentro. Una línea de ojos envuelve su cabeza en punta. Y en su haber, en todo su ser, reconoces la aspereza de las estalactitas y las estalagmitas en su cuerpo. Se cae de tu escudo. Uh-huh. Un momentito, quiero ver algo importante. Y queda flotando enfrente de ustedes. ¿Flotando en el aire? Sí. Jaer, ¿qué vas a hacer? Esto se está recuperando. Está como... parece si fuera un calamar en el agua. Está posicionando de nuevo y parece que va a saltar. ¿Qué hay detrás? Detrás parece haber una abertura más grande. Se termina el pasillo y entran en lo que vendría a ser un claro en la caverna. Bien, entonces lo que voy a hacer es la RAM. ¿Es acción bonus o acción completa? ¿El ataque de RAM? El ataque de RAM. Lo tenés que hacer después de correr 10 pies. Y eso es enfrente, no puedo hacerlo. Ok. Bien. Entonces, lo que voy a hacer... ya fue, si no, no pasamos más. Viendo la criatura flotando delante de mí, toda mi concentración está ahora puesta sobre mi espada. Sé que la luz es muy importante ahora para nosotros. De hecho, tener luz es lo que nos está manteniendo con vida, porque debajo la oscuridad total, debajo el caos atroz de las criaturas que nos quieren devorar, pero delante también un peligro. Así que sabiéndose al frente de esta situación, Jaer lleva su espada hacia atrás. Mira a la criatura y con un brillo aún más fuerte que el que antes tenía la espada, ataca bajando con una rapidez increíble, como si la hoja no pesara nada, como si la hoja estuviese hecha prácticamente de luz. Y esto es Blinding Smite, que hace un chingo de daño. Tiene que hacer una tirada de salvación
sacar 14 más. ¿Para qué? Para no quedar ciego. Ah, ¿no? ¿Cuánto daño le hace? Perdón. Un chingo. Un chingo. 12. Dame un segundo. Tu espada se hunde, cortándole un pedazo de tentáculo y abriendo esa membrana que tiene, presentándote su boca horrible de dientes que no están en, adentro de la boca, son de esos que se extienden hacia afuera y traen. Tu golpe sagrado conecta. El destello de luz. El destello de luz genera un flash en toda la cueva. Y ahí vos te das cuenta. No son ojos. Son como unas membranitas. No tiene ojos. Es inmune a la ceguera. Pero esto trae algo más. Ay, no. Nosotros estamos encima todos en hilera atrás de Jagger, ¿o no? Así es. Sí. Oh, wow. Uno cae y otro. No. Perdón. No. Estoy leyendo el spell. Tengo que hacer mi tirada de daño todavía. Ah, sí, la tirada de daño. El arma. Dale. ¿Te faltó el chingo? Me parecía porque es un smite, hace mucho más daño. Claro. O sea, este es el app de mi ataque nada más. Claro, este es el efecto. Este es el efecto. 20 pega. Sí. Ok. Y el segundo ataque, chicos. Dale. ¿20 pega? Sí. O sea que de daño estaría haciéndole 11, 8, 19 más 14. 19 más 14 para un total de 33 puntos de daño a la criatura. Está bien, dame un segundín. Y es fea la condenada. Fea. Ay, no, musiquita de que no es mala. ¡Oh! El primer golpe hace ese destello, después mueves la espada de nuevo. Cae en pedazos al frente tuyo. Rápidamente. Casi ni te cuesta golpearla. Pero sí, el peligro ahora está atrás. Perdón, los tengo que acomodar porque están en hilera. Exacto. Claro. La lámpara está abajo de Vines. Sí, y estas cosas vuelan. Perdón, acá está bien. Okay. Bien, ahora sí. Ese fue el turno de Jagger. Vamos a tirar iniciativa. Oh, ah, no, perdón. Tenemos la otra iniciativa. ¿Dónde está el reloj? Acá está el reloj. Vamos a mantenerla porque no da a tirarla de nuevo. ¿Para qué? Okay. Pero yo sí voy a tirar iniciativa por estos muchachitos. Ok. Este lo descartamos. Carajo, estamos bien. Bien. Bien, Jagger, vos tomaste el turno de sorpresa. De sorpresa, sí. Pero ahora vas último una vez más. Kaiden, atrás tuyo esta cosa flota. Kaiden va a gritar y le va a tirar orbe cromático en la cara a la cosa esa. ¡Ah! Sí, tal cual así. Para ver si tiene que ser algo. Contame cómo es cómo lo lanzás. No, es un spell ataque. Bueno. Que te cae y la va a tirar así sobresaltada. Estaba reconcentrada en lo de adelante. Y escucha eso, lo vi. Y ella solo quiere matarlo. El daño va a ser de fuego. Dale. Y es de tercer nivel. ¿Qué? Ay, no, pará. Esto no. Ahí va. No, todavía no, que necesito tirar esto. Pero bueno. Ah, el 13 le pega. ¿Qué? Ok. Pum, pum. Ok, 13 de daño de fuego recibe el bichejo ese. Bien.
sale de la orbe cromática el naranja clásico de las llamas, envolviendo a este calamar rocoso, dejando un aroma asqueroso en el ambiente. Sigue flotando, todo chamuscado como está. Ay, fuck. Pines. Bien, yo era el que le tengo que hacer. Va a ser una reacción parecida. Pero, disparando. Con tu lanzallamas. Y es un lanzallamas. Este, el lanzallamas es diferente porque hace un cono. O sea, hace daño de cono y tiene que hacer una tirada de salvación de destreza. De dificultad 17. Apuntás con el lanzallamas a tipo que está ahí de frente tuyo, totalmente iluminado. Vos ves cada detalle porque tenés la lámpara en tus pies. Es feo, es horrible. Parece alienígena. Es uno de los bichos que andaría con Galix, se siente así. Gracias por el rey. Gracias, Concilio. Y te es muy fácil apuntar, así que tira el daño. Bien. Sí, ahí va. ¿Adiós? Sí, sí, sí. 9 de juego. ¿Eh? Se me termina la música de pelea. No quiere. Quiere que no dejes de pelear. Está. ¿Algo más? A ver, esa, técnicamente esa fue mi acción bonus. Dale. Así que. Las partes más débiles de la membrana quedan negras. Por la quemazón. Como acción voy a usar el rayito de fuego. ¿Dónde está? Scorching Ray. Yeah. De Scorching Ray saltado de Scorching Ray. A ver. Porque se me va a llamar de Scorching Ray. De Scorching Ray. El rayo de Scorching Ray. Va y le dispara el corcho, ¿no? Nunca nadie lo dijo. Son 3 rayos de fuego. Tengo que hacer un ataque, una tirada de ataque por cada rayo. Dale. ¿Todos a él? Voy a empezar con él y si sobran, serán a otro. Contame cómo está. Es que es básicamente con lo mismo, también del cañoncito sale el lanzallama y de después... Tipo, todo, todo. Como un bait asustado, loco. Y no cayó de la nada, estábamos reconcentrados en adelante. Ver, el primero es... ¿Qué es Fire? 2000 ataques tiene, ¿no? ¿El pega? Sí, 24 conectas sin problema. Bien, ¿hago el daño de todo? Tirarle el daño, si querés ir uno por uno, hace uno por uno. Así, digamos. Tal vez este lo mate, tal vez el próximo lo mate, así. Y no desperdicias. Y son 9 de fuego. El segundo rayo, si lo tiré bien. Sale un rayo del cañón bien naranja, recto. Uy, pará que se cayó alguien. Uy, se cayó Chris. Se cayó Chris Tecas. Vamos a poner pausa a la musiquita. Dale. ¿Sí? ¿Cómo se pone? Acá está. Mientras tanto, vamos a ir al overlay de problemas técnicos que tenemos. Vamos a contarlo. Pero vamos a seguir charlando, ¿les parece? Sí. Viste que soluciona esto. Gracias por acompañarnos hasta acá. Volvió. Volvió justo. Así que, ¡boom! La pide internet, no sé. Volvimos. Déjeme acompañar. Perdón, acomodar a quién tiene que ir en dónde. Ahí va. La pide internet, sorry. Está todo bien, está todo bien. Vines. ¿Qué vas a saber? Entonces volvemos. Vines acaba de incendiar con un rayo de su cañón de mano a este muchacho que sigue vivo, está todo chamuscado, tiene una marca negra que le recorre el cuerpo. ¿Tu siguiente rayo, Vines?
El siguiente hizo 20. Conecta. Bien, vamos a tirar el daño. Siete de daño. Esos siete de daño son más que suficientes. Otro rayo cruza, dejándole la línea negra, abriéndole un pedazo, revelando sus interiores, que son más, todavía más asquerosos. Sus interiores. Qué delicadeza. Quiero dejarlo a la imaginación, sí, sí, esa sí. Parte. Miro a mi alrededor, veo más bichos de estos. Es uno más adelante de Kaiden, te complica apuntar. Yo me corro, ¿eh? No hay espacio, no podés. Me agacho. Lo que sea necesario. Vos confía en mi puntería. Y si no, puede confiar. O sea, a efectos prácticos va a tener un poquito de cobertura, nada más. Sí, igual okay. Creo que no pego ese. ¿Cuánto sacaste? 13. ¿Sí? No esperaba que ves. ¿Okay? Es bienvenido. Yeah. Este ya le había pegado acá bien. Sí. Bien. Con Kaiden en el medio, Kaiden, vos estás así asustada por el bicho. Sentís un calorcito pasarte por la oreja. ¿Te queda un rayo o ya está? No, esos fueron los tres. Si me querés dar rayos gratis, no. Está bien. Conecta el bicho. Valía la pena intentar. Este calamar raro que flota está claramente en las últimas. Pero es su turno. Kaiden, lo ves girando rápido. Se engloba, se arma como una pelotita y se hincha. Y después, de sus adentros, una nube oscura los envuelve. Y conforme pasa a través de ustedes, sienten el piso desvanecerse a sus pies. Ok, ahora no. Sí puedo tirar Temporal Chant. Déjame ver, a ver. Sí. No, que déjame ver nada, amigo, se replica acá. Quiero leer algo porque hay una parte diferente. El Temporal Shunt es una ataque. Reacción. Es, ¿sí?, una reacción contra un ataque o alguien lanzando un hechizo. Claro. Bien, esto no está lanzando. ¿Pero está atacando o no? No está atacando, no está haciendo ninguna de las dos. Si yo le pego va a chicar. Ok. ¿Puedo usar mi reacción para algo, ¿qué tipo ¿no? de oscuridad es? Ya lo hice en algún lado. Magical Darkness. Magical Darkness, so... Bien, déjenme acomodar un poquito la situación acá. Ahí ya. Tengo a Vecna atacándome. Le pusiste... ¡Muy bien, Vecna, muy bien! ¡Vecna! Ataque, Vecna, ganas ataque, nuestra muerte. ¡Recupere su mano! ¿Te ve? No te ve, ¿no? Laura. No sé qué hay que ver. Ah. No veo nada. De momento no. Debería verlo, Laura, para no ver nada, pero no veo Laura. Bien. Únicamente. Acá está la explicación de qué pasa con la luz. Ok. Bien. La visión en la oscuridad no puede ver a través de esta luz. La luz natural no puede iluminar. Y la luz mágica tiene que ser de nivel 2 o más. Nivel 3. Bien. Vamos nomás, tenemos luz, Gris. No. Ahora... ¿De qué nivel es la lámpara de Vines? 3. ¿Tres? Tiny Servant. Es level 3. Entonces, Kaiden se hunde el agua. Escuchan el splash. ¡No te lleguen! ¡Me voy a tirar volar!
Ella tenía una antorcha nomás. Lo voy a tirar a volar. No puedo tirarme a volar, no puedo hacer nada. Esta es la acción del bicho. Ay, yo sé. Y no puedo atacarte porque no está ahí. No lo ven donde está, así que lo voy a. Voy a dejar ahí, pero no está en ese lugar. Ah, no, sí, lo ven porque están. Ustedes sí lo iluminan. Bien. Te toca a Jagger. ¿Escuchaste? Antorcha que alguien desapareció. Y la ves con todas las mantarrayas acercándose hacia ella. Y atrás tuyo, Vines arriba de la lámpara, estorbándote. Ok. Pregunta. Sí. ¿Qué más hay debajo del agua? Y solo ves las mantarrayas y abismo. No se ve nada más. ¿Y en las paredes de la cueva hay algún tipo de vegetación? No, están bien limpias. Son los cubos gelatinosos que trabajan ahí. Claro. Corren, recorren todos los pasillos dejando todo bien limpio. Bien. Visto eso, voy a correr hacia el lugar donde está Kaiden. Esa Vines estorbándote. Tendría que saltarlo por encima. No, sin problemas, lo haces. Yo lo voy a mover a los dos. Yo me moví. Ahí está. Entonces Vines queda ahí arriba. Te corriste un poquito, medio haciendo equilibrio. Y Kaiden está ahí, haciéndose con las mantarrayas. Trato de meter mi mano dentro del agua. ¿Estás sosteniendo la espada? Con la mano derecha. Estoy sosteniendo la espada, tal vez no sé ni cómo es que estoy sosteniendo el escudo. Meto el escudo en el agua. Entra. Ay. ¿Qué momento? Bueno, visto que no entra, miro a Baggins y le digo: ¿cómo hacemos? Y me doy media vuelta y golpeo a la criatura. Vale. Que está por ahí. Sí, vos la ves. Está envuelta en una nube mágica toda que se remolina constantemente, pero tu espada es mucho más poderosa. Y le revela. Ok, 21 supongo que pega. ¿Qué? 8 de daño. Es más que suficiente. Te acercas así con una estocada rápida, se queda dura. La oscuridad se apaga y esto cae al suelo. Con mi espada aún embutida en la criatura, sin que salga, y su cuerpo corriendo por la hoja filosa e iluminada, sacudo la espada, tirándola hacia uno de los lados sin soltarla, haciendo que la criatura se dé contra uno de los bordes y caiga al agua. A ver si así por lo menos logro que que las mantarrayas no lleguen yet a Kaiden. Es tarde para eso. Ya les dije que estaban cerca. Ok. ¿Qué vas a hacer? De mi parte no puedo hacer más nada, porque la luz me sigue limitando el paso. Sí, me sigue limitando el paso a mí, y si yo la hago voy a caer también. Y sé que Kaiden tiene habilidades mágicas, así que... ¡Kaiden! ¿Viste arriba cómo Jagger le da el último golpe a este calamar subterráneo? Sí. La nube de oscuridad desapareció y vos ves arriba, los ves a los dos mirándote desesperados, intentando buscar una idea. Sí. Pero algo se envuelve en tu pie. Y cara a cara tenés la. Haceme una tirada de atletismo y después hace tu acción. Atletismo. Sí, puedes hacerlo. No, mira qué choto. Voy a usar cambio crónico. Veo que está envolviéndome. Intento de nuevo. Mover la pata hacia el otro costado. Dale. Era un fucking 17.
como estos dos. No, y ahora son fucking uno, no. No. Voy a usar el último cambio crónico que tengo, el puta madre. Dale. Ay, dioses. Ok. ¿Le puedo dar mi más 4? ¿Cómo funciona tu más 4? A ver, déjame que lo lea. ¿Yo era más 5? No, sí. Era un más 3, que ahora es un más 4. Ah, pensé que era más 5. ¿Cómo se llama? Razón, es un más 5. Clash of Genius. Cuando vos otra criatura que podés ver a 30 pies de... Pará. Ah, me voy para el car, que no tengo... Cuando vos otra criatura que podés ver a 30 pies de distancia hace una tirada de habilidad o de salvación, puedes usar tu reacción para añadir tu modificador de inteligencia a la tirada. Podés. Bien. Le señalás. ¡Hace esto! Y cae, no sé, con las patitas. ¡Para allá! Ay, hace. Bien, dame un segundito que yo voy a hacer la tirada enfrentada para esto. Sí, que ahora es un 17. 17. Uf. Tengo más hijos. ¡Saco el libro! Alguien alcanza a correr la pierna, pero detrás de ella y del culo enorme. No. ¿Otro más? Está lleno, además. Bueno, Kaiden, ahora sí, tu acción. De mi bolsillo voy a sacar mi canica, la voy a explotar en el agua y voy a pensar en la imagen graciosa de Freely sostenida en brazos por Jagger y me voy a transportar con Dimension Door unos centímetros arriba de Jagger para que me sostenga. Apareces arriba de Jagger y Jagger se empieza a hundir. ¿Por qué? Lo bajo. ¿A dónde? ¡Ah! Claro, está arriba del agua. Uy. Pero yo ahora ya... O sea, pero mi fuente de luz ahora ya tenés... es mi espada. O sea, el aura se rompió con la hoja de luz. Ahora lo que está aquí es la hoja de luz. Ay, pensé que tenías el aura. Ok, ¿se empieza a hundir Jagger? Con vos encima. Me tiro a volar. Jagger, el agua te expulsa y volvés al suelo normal. Una vez que Kaien se despega de vos. Volar. Podríamos haber volado todo este tiempo. Es que en realidad no. Tengo. O sea, no. Está bien en el cuadro. El silencio reina en las cavernas una vez más. Odio estas cosas. Las mantarrayas abajo mueven sus bocas con hambre. Kaien le saca la lengua. Yo no le haría mucha burla y comenzaría por... ¡Dos veces! ¿Y dos veces? ¿Qué es? Terminaste invicta, sin ninguna mordedura, así que ahora, adelante. Kaien va flotando arriba de ustedes. Bien. Yo estoy sentado arriba de mi lámpara que va caminando. ¡Ay, tiene un concepto mecánico! ¡Me muero! Adelante de ustedes se abre... Claro. Y tiene una particularidad. No, me gusta. La parte del medio, esa que ven ahí, separada, es agua mucho más azul. Mucho más azul. Y acá, apenas lo ven, y otro animalito con los ojos esa mirando de la nada. Reviso el compás, está apuntando para el medio del lago, ¿no? ¿El compás? El compás está apuntando hacia acá. ¿Para hacia dónde? ¿Se ve? Hacia la derecha. Sí. Se va. Bien. Le señalo para donde entendemos que... ¿Qué animalito es el que está ahí? Un pato. Me acerco volando al pato y lo intento agarrar. Bueno. Te muevo hasta ahí. A ver. Ok. ¿Algo?
Agarrás al pato. No hace ruido, se queda estático, quieto. Sigue con la mirada en esa dirección. Pero, hey, ahora tengo una luz. Tenés un pato, sí. Pato linterna. Un pato linterna. Que envuelve re contento hacia la luz de los otros dos. ¡Hey, ya tengo una luz! Está bien. ¿Te vas al pato con vos? Llevo al pato conmigo. ¿Cómo se va a llamar el pato? Lo vas a tener que preguntar. Va a insacar. Mi nombre es Pato, pero tú puedes llamarme Pato Mar. No. Si dependiste de Henry, sería Howard. Pero bueno. Bueno, ahí está. Ahí lo podés mover vos. ¡Yeah! ¡Tengo un pato en mi linterna! ¡No te esperabas eso, León! Ay, por Dios. Después te pregunté qué era. Si era un chancho, ay, qué lástima, no lo voy a poder preguntar, pero un pato fue perfecto. Podrías haber dicho cualquier animal. De seguro que tenías varios toques preparados. Tengo un montón. Justo ese es un pato. Pato. Un pato linterna. Ese pato va a venir con nosotros al lugar solitario. Ese pato es parte de la familia. Otra cosa más que adoptaron. El lugar solitario es el arca de Noé, ya no es una granja móvil. Bien. ¿Qué van a hacer? Rescatistas de Anuren, nuestra próxima. ¡Pau Patrol! Quad Patrol. Ay, dioses. Kaeden volvió re contenta con el pato que tiene una luz. Y ustedes lo ven el pato, tiene luz desde los ojos de color turquesa. Hacia adelante. Voy a flotar encima del agua a ver si. Y intentar tocar a ver si traspasa o no traspasa. No tiene luz hacia adelante el pato. Ambos, tiene un ángulo re extraño. Es mejor todavía. Quiero probar eso. ¿Qué querés probar? Flotar muy suave y poner la puntita de la bota a ver si atraviesa o no atraviesa. ¿Estás sosteniendo el pato? Obvio que estoy sosteniendo el pato. No, no atraviesa. Firme. Caído se empieza a reír. Tengo un pato. Soluciones prácticas a problemas. Ay, vas a ser mi mejor amigo, ¿verdad, pato? Caen bien peditas de. Ay, no, de nuevo, apurémonos. ¿A dónde? Adelante. ¿Vines? Para este costado. Vení, pato. ¿Por qué tenés un pato? No importa. ¿Por qué tiene luz? Jagger, te estás quedando atrás. Sí, voy. Me quedé mirando el techo un poquito a ver qué onda, pero no. Me encanta el patito que me apunto con el pato al techo a ver si veo esas cosas. ¿Apuntás con el pato al techo? Además, no sé si los patos tienen como eso, lo mismo que las gallinas, ¿viste? Que dejan la cabeza recta. Sí, creo que sí. Sí, un chabón de TikTok que te enseña cómo levantar patos. Es muy bueno. Bueno, información necesaria ahora. Información necesaria para que el pato no deja de mirar hacia el mismo lugar, no importa dónde lo apuntes, tu eje está marcado. O sea que si yo lo levanto y lo doy vueltita, igual su cabeza hace boop y mira para adelante. Sí, sí. ¿Lo probás? Ay, pobrecito. No, mientras veo eso, necesito que el pato siga vivo. ¿Alguno de ustedes quiere iluminar arriba? A ver si no bajan esas cosas. Está la espada. Y solo se ven las estalactitas. No hay. Nada más. Ok. La confío. No, por las dudas, porque no confío. Mira esas rendijas de ojo que tiene. Yo voy flotando. Y de vez en cuando floto, pero intento ponerme cerca del escudo de Jagger, no flotando muy arriba. Sí, sí, yo vengo con el escudo y debajo, o sea, cubriendo a Baggins también, con su lámpara móvil.
Lámpara móvil. Me muero. No, no puedo creer este equipo. Sentado sobre la lámpara. Sí, vos vas como si fuera un camastro de rey llevado por patitas. Muy salido de una peli de Ghibli. Necesito que haya un poco de eso y que no sea así. Bueno. Bien, seguimos avanzando entonces, supongo, ¿no? Sí, Bajen, ¿hacia dónde va? Apuntando, yo quiero revisar para dónde está apuntando. ¿Dónde está mi pato? Ah, ahí está el pato. Ok, es para este lado. Ok. Muy bien. Ojo el pato. Ahí se encuentran iluminando diferentes fuentes. Mandril mirando hacia la abertura de la cueva, los ojos de color turquesa, parado como en posición de acechar. No está moviéndose, está estático como todos los otros animales, pero está ahí atento mirando. Es muy grande, tiene sus garras, y ya estamos mostrándoles el camino. Esa es la dirección en la que tiene que ir. Ustedes dicen que si pasamos por ahí nos va a atacar. Yo digo que sí. ¿Quieren que le tiremos una piedrita o algo? ¿Quieren tirarle el pato? No. Necesito este pato. ¿No hay más animales cerca? No veo. Acá atrás vieron uno. No le vamos a traer animal. ¿Quiere un cangrejo? Es un cangrejo. Agarro al cangrejo. Está quietito. Qué gente mala. El cangrejo, me muero. Agarro. Estabas preparado para esto, León. No. Ay. Epa. Ay, no, ¿por qué no puedo ponerme ahí? Mientras, además me lo imagino a Baggins yendo encima de la lámpara, agarrando el cangrejo y volviendo encima de la lámpara con toda la naturalidad del mundo, mirando a ningún lado. Baggins llega con ustedes, así con el cangrejo con sus pequeños ojitos iluminados de turquesa. Y vos, Jagger, lo ves. El cangrejo muriendo en las manos de Baggins por el veneno. Ah. ¿Pasa por la coraza? Porque tiene un exoesqueleto. Y es que Baggins, en comparación con... Capaz que sacó un 1 en constitución. No, pobrecito. Pongo mis manos. Pierde la luz. Ah. Bueno, tira lo que queda, a ver si hace algo el mandril. Lo hago rodar por el piso. Se hunde. Y una mantarraya abre la boca y... ¡crush! Queda flotando una de las tenacitas ahí. Bueno, vamos antes que sacrificar el pato. Necesito ese pato. Prendo otra antorcha. Tengo... Me quedan dos más. ¿Qué querías hacer con esa antorcha? No voy a sacrificar al pato. Ya es parte nuestra. Tengo la antorcha. Voy a tirar la antorcha por el coso a ver si el mandril la sigue. Y pero no puedes tirar otra cosa que no sea... Que sea que el no mandril... Sea, o sea, vos tirás la antorcha... ¿Hacia dónde? Para donde tenemos que ir nosotros. Hacia donde tienen que ir ustedes está un poco en bajada. El mandril está estático, parece una estatua. Y vos tirás la antorcha cerca del mandril, como para que le ilumine rápidamente el color naranja clásico. Pero la antorcha cae al agua, se apaga. El mandril no hace nada. Ningún animal nos atacó hasta ahora. No creo que este mandril nos ataque. Esas siempre fueron tus famosas palabras antes de caer en una trampa, Baggins. Bueno. Pero ya sabemos todas las trampas de acá. Mientras tengamos luz estamos a salvo. No nos va a pasar nada malo. El escudo de Bacristán entonces se sacrificará por ustedes. Hay que agregar un poco de drama. Poniendo la espada sobre el escudo, mirando el mandril, empiezo a caminar. Dirección de... Hacia acá.
Como te dije, va descendiendo. Y es una bajada rara, porque en cada uno de tus pasos ves pasar una de estas mantarrayas horribles que están muy al acecho. ¿Tú te fijas tu celular? Ah, tengo silencio. I know. Chan, 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 chan. Ah. Ok. Los dioses de la cueva te castigan por matar un cangrejo. Abajo se siente frío. Y el escudo de Cristán avanza estoico igual. Sentido. Así lo vi yo. Paso a paso por este lugar extraño. De que el suelo es de agua. Pero vamos a dejar acá hoy. Ay, no. ¿Por qué? Dale un poquito más. Hasta las 11. Tiro persuasión. Tiro persuasión. Tira bachi. Y ella le da el más 5. ¡Eso es 19! ¡Dale! No, no, hoy estuvo bueno, fue una sesión tranqui. Tuvimos unos combates. Fue una sesión tranqui, a Bachi casi se le comen dos veces la mantarraya. Y vos mataste un cangrejo. ¿Viste eso te pasa? Ahora te secuestró el pato. Seguro que es re importante. ¿Qué les pareció? ¡Ahora tenemos un pato! ¿Qué les pareció? Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Fue subiendo el nivel, empezó súper tranqui, chill, y de repente, ¡pra! De repente, mantarraya gigante y casi mata a Bachi. Demoníacas. Me gustó mucho, tenía ganas de probar algo. La próxima sesión vamos a arrancar desde acá. Me gustó mucho toda la charla de principio, la escena de Kaien que era todo raro, que nadie estaba del todo de acuerdo o sabiendo nos qué pasaba. ¡Nos están envenenando! ¡Qué suerte! Tengo dos teorías, ya completamente off-roll. El cumpleaños de Kaien. ¡Ah! Claro. La comida de su casa. O nos dio algo, un consumible mágico, que dentro de 10 días va a florecerme una calabaza. Vas a tener que preguntarle a Kaiden. Tal vez, tal vez. Ambas son buenas opciones. Me tiro más por la segunda. ¡Qué malos! Bueno. No, muy bien. Toda esa parte del principio me gustó mucho. Siento que ustedes están... Cada uno está muy invertido, además, en su quest personal. Como que eso lo noto mucho y está genial. Y además, digamos, rara vez pueden avanzar un montón la quest personal porque hay que meterse en esto. Pero eso es genial. Vines no le contó a nadie que habló con Mantel. No. 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 No le contó a nadie. ¿Qué onda? No sé. Pero bueno, todos tenemos nuestros secretos. Ya tampoco contó qué onda su guante, así que... No, todos saben ahí con el novio. Ya es el tonto él. Ay, se van a olvidar, no, querido. No para retar a un duelo a cualquiera que vea. No. Bueno, ahora ay, sí. Dios. Vamos al outro. Para, una sola cosita. ¿Qué? Me re olvidé que estaba Frilly en el barco en todo momento. No sé si interactuamos con ella. ¿No interactuamos con Frilly? No, ella... pero tampoco interactuamos directo con Edur, creo. Recién ahora preguntan. Abrió la boca. Recién ahora preguntan. Ella se mantiene totalmente alejada de todos. Suele estar en un lugar lejos, no le importa hablar con nadie, se mantiene para ella misma. Arregló el barco porque ya no nos tolera y se quiere ir a la mierda. Porque quería, probablemente, sí. Claramente quiere eso. Así que bueno, vamos, voy a decir los anuncios de cierre rápidamente antes de ir al outro. Este viernes se publica el taller de creación de juegos de rol y el sábado vamos a anunciar a nuestro invitado de podcast de la semana que viene. Mañana tenemos el one shot de Over the Edge con D&D Latino. Va a estar buenísimo, voy a dirigir yo. Espero que les guste. Y gracias por acompañarnos, por todo el apoyo que tuvieron, por todas las palabras lindas del chat y la gente que está atenta a la historia. Eso no les puedo explicar lo bien que nos hace. Muchas, muchas gracias por acompañar y nos vemos. En la próxima. Chau, chau. Chau. Gracias.